Hola a todos chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la última categoría de Robojam All Stars, bienvenidos al Skill Drive, eh, perdón por la demora que hemos estado demorando un poquito aquí en la homologación, pero ya estamos listos para empezar la competencia y antes de empezar, como siempre, tenemos que agradecerle a nuestros patrocinadores, en primer lugar a Da Valerio Foundation, quien es una fundación que provee a comunidades vulnerables con talleres de robótica y tecnologías de vanguardia para potenciar el trabajo humano, además de... Proveer subsidios para los gastos de inscripción y viaje en competencias. Pueden encontrar más de ellos en www.valeriofundations.org y también a la Escuela de Robótica del Chocó, quienes también guían a niños y jóvenes apasionados por la robótica y tienen la misión de fortalecer las habilidades de los niños para aprovechar todo el potencial creativo enfocado a la generación de soluciones a las problemáticas locales. Pueden encontrar más de ellos en. Eh, innovapacífico.com y ellos también están participando así que rapidito en 30 segundos chicos de la escuela de robótica del chocó tienen algo que decirle aquí a nuestro público espectador no que estamos felices acá de participar en esta competencia que día a día y digámoslo así competencia tras, tras competencia ha logrado generar un impacto demasiado grande y positivo en muchos niños que han participado, no solamente de Colombia, sino de Chile, Perú, México, España y bastante bastante gratificante estar acá representando a nuestra escuela y también a Colombia, ¿por qué no? Perfecto Mauricio, muchísimas gracias y muchísimas felicidades también por todo el excelente trabajo que están haciendo allá en la Escuela de Robótica del Chocó. La verdad es de admirar muchísimo. Y dicho esto, pues tenemos que presentar a nuestro flamante staff de jueces que nos acompañan el día de hoy. Tres especialistas de lujo que van a estar pendientes a los tiempos, a si el vasito se salió o no, en fin, a todos los detalles, al puntaje. Y vamos a presentarlos. Entonces, tenemos directamente desde Argentina. A a Ana Mendieta, quien es coordinadora de capacitaciones del Laboratorio de Robótica Educativa Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Tucumán, es investigadora nacional e internacional sobre las TIC, tecnologías emergentes en la virtualidad y uso de celular en el aula. Eh, robótica y programación, es asesora, conferencista y consultora en uso de las tecnologías y plataformas virtuales Miembro de las Mujeres del Caribe y Latinoamérica Coordinadora de Tecnología de la Federación Internacional Mujeres por la Paz Fundadora del Movimiento Internacional de Mujeres Steam y Robótica Directora de Educación y Tecnología de FEPAIS Directora de RoboLlama Argentina Y eso es solo el 5% de todo su currículum Así que, Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias. Dino. Este, bueno, eh, desearles éxitos a todos y que sobre todo eh, nos divertamos porque este es un espacio de aprendizaje, pero fundamentalmente de diversión. Así que bueno, éxitos para todos. Desde Argentina, un abrazo para todos y bueno, vamos a jugar. Perfecto, Ana, muchas gracias. Que me, me ha cansado un poquito también tu presentación. ¿eh? Pero bueno, bueno. Vamos con sí, el siguiente, que, que bueno, sería el señor Guillermo Salcedo, quien es profesor de robótica e informática, representante de Maker Latinoamérica en Paraguay y director de RoboJam Paraguay. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, buenas tardes, Dino, chicos. Les deseo éxito en esta competencia y que se diviertan. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Y por último y no menos importante, a la persona que acaba de compartir justamente el streaming, así que gracias Jorge por compartir, el señor Jorge Calderón, quien es Maker en Robótica e, interne e Internet of Things de la ciudad de La Paz, Bolivia, estudiante de la carrera de informática en la UMSA, CEO de JCT Bots, cofundador de la comunidad The Makers Informática, participó como tutor en diferentes cursos de robótica educativa, asimismo. For organizador de eventos como Arduino Day 2021, Open Connection Bolivia, Maker Weekend y actualmente sigue creando contenido sobre tecnología en Bolivia, además de ser director de RoboJam Bolivia. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias, Dino, buenas tardes. Buenas tardes a todos los competidores, a los jurados también que nos están acompañando y bueno, agradecerles, ¿no?, por darme la oportunidad de estar acá nuevamente en RoboJam All Stars y desearles lo éxitos a cada uno de los participantes, ¿no? Y como dijo mi compañera Ana, que se diviertan, que vayan aprendiendo y, y eso, eso dino. Vale, perfecto. Y también que si no se enoja conmigo y dice, Dino, tú nunca me presentas. Pues bueno, aquí en backstage, detrás de cámaras, tenemos a la señorita Antoinette Damián, eh, que también es miembro del equipo de Let's Go Robot. Así que, Antoinette, gracias por el apoyo. No te hago hablar porque ya estamos sobre la hora. Entonces, chicos, vamos a comenzar. Ah, y también, por favor, eh, jueces. No nos dijeron nada que íbamos a tener todos el mismo fondo. Y yo aquí me siento un poquito excluido porque no me han pasado ese fondito de Halloween que se han puesto. Pero bueno, <laughs> nada, es broma chicos. Eh, vamos a comenzar ya de una vez, chicos, son tres rondas. Ronda 1 van a estar los... Bueno, eran 19, ahora son 16 robots participantes. A la ronda 2 solo pasan los 10 mejores. Y a la ronda final solo los 5 mejores. Entonces, empezamos con el robot. An Aenerito, me olvidé cómo era el nombre del robot, pero bueno. O oh, Anrito, perdón. Anrito desde Chile, desde Olmue. Chicos de ANR Chile, por favor, préndanos su cámara. Y muéstrenos al robot. Por favor, también eh, a todos los competidores. Tienen que esperar el visto bueno de los jueces. Para poder empezar. Entonces, el juez va a dar su visto bueno y luego hacen el conteo 3, 2, 1, ya, y empieza eh, el robot, vale, por favor traten de poner la imagen del teléfono celular en horizontal chicos eh, si no gira, porfa primero enfoquen a la pared con el celular en horizontal y luego bajan la vista ahí está, ahora sí, baja la vista excelente jueces, ¿todo conforme? listo todo bien Dino Ok chicos, a su cuenta, empezamos. Cuent Aprendan el micrófono, cuenten ¿No fuerte. Sí, Paloma, te escuchamos. Cuenten fuerte y, y empezamos. Uno, dos, tres. Empieza el robot Anrito su recorrido. Ahí va llevando el vasito. Chicos, vayan hasta el final nomás. Ya luego los jueces verán si es que se salió o no se salió. Por ahora parece que no se ha salido. El robot está llevando su vasito a toda velocidad. Y justo ahí se frena. Pero el robot ha llegado a la meta con su vasito. Eh, jueces, por favor, eh, nos comentan si todo ha estado bien y el tiempo oficial de Anrito. Bueno, sobre el recorrido que hizo el robot, está todo correcto. No he visto, no he observado alguna parte en el que se haya salido. Y bueno, el tiempo que yo rescaté del participante es de 17 segundos. Excelente. Yo tengo 17 segundos también. También 17 segundos. Perfecto, entonces nos confirman el puntaje oficial para Anrito. Siete segundos. Ok. Eh, recuerden que el puntaje oficial es 10 puntos por cada cuadrante 10. recorrido más el tiempo que le okay. sobraba con respecto al tiempo máximo para calcular el puntaje. Sí, entonces ahí sacamos las calculadoras. Y eh, Jorge, ¿nos confirmas por favor el puntaje? O Guillermo, ¿quién quien esté calculando? Sí, eh, por favor. Eh... Eh, Dino en un momento ya te lo te lo mando por favor si gustas podemos pasar con el siguiente Vale, vamos viendo el siguiente entonces Pasamos con el robot Cicuabot del equipo CMR Gilmer Test desde Siquán y Cusco, Perú ¿Pasa que mi motor se de eh, jueces, ¿podemos darle esa chance a Cicuabot de pasar al final porque ha tenido problemas con su motor? A ver. ¿Jueces? Es. De, de esa parte, Dino, yo no tendría ningún problema. Ok, Guillermo, anda de acuerdo. Otro no problema. Bien, vale. bien estoy listo. de acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy buenas tardes. Dino, no sé si me escuchan. Sí, Denis, ¿qué pasó? Eh, eh, sí, sobre el, respecto al robot anterior, eh, quisiera ver si es, que es, si es que es completamente RC, porque me parece que está una parte autónoma. Solo eso nada más para verificar. El primer robot que pasó. Eh, ok, Denis, por favor, eh, entiendo tu tu punto de vista, pero ten en cuenta también que hemos dejado en claro desde el principio que no va a haber ningún tipo de revisión a petición, ¿vale? Si tienes algún pero, detalle de este ¿tú? tipo. Ya eso los jueces mismos los tienen que ver. Yo entiendo lo que no, me estás sí, diciendo, es poco, pero. con consideración de los jueces nada más entonces. Ok, Son sí, cosas eh, también de orden. Ya se planteó oro. de ya se planteó desde el principio, por favor. Sí, sí que eh, verificamos. habló mucho que tiempo es, y, por favor. Es que eh, ya me parece estamos. que está eh, eh, utilizando sensores del robot Lego, entonces solo verificación nada más. Okay. Eh... Lo vamos a tener en cuenta también. Ya luego los jueces van a corroborar. Le pedirán en algún momento, de repente, al competidor que muestre su robot para ver si tiene sensores o no. Pero por favor, evitemos este tipo de cosas, ¿vale? Por algo también los jueces tienen un criterio. Entonces, eh, vamos con el siguiente que sería el robot Titán del equipo Cardenal Stepinac desde Argentina. Ok, ahí vemos la cámara de Agustín. Sí, se ve bien. Parece que ha colgado en el techo su cámara. Sí, se ve excelente, Agustín. Perfecto. Eh, jueces, su visto bueno para poder empezar. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, eh, Agustín, empezamos a tu cuenta. Bueno. Bueno, entonces a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Empezamos con el robot Titán que ahí va haciendo su recorrido con su vasito. El robot va ya por la línea, por el cuadrante 7, el cuadrante 8, el cuadrante 9. Va a llegar y Titán ha llegado a la meta, lo ha hecho espectacular. Así que jueces, por favor, confirman si ¿sí, todo bien con el recorrido. Sí, para mí está bien. En 14 segundos hizo. Está bien el recorrido, 14 segundos. Perfecto, 14 segundos entonces para Titán. Y eh, Jorge, nos comenta si ya tienes el puntaje de Anrito. Sí, un momento, un, un momento, Dino, no te escucho muy bien, por favor. Tengo unos problemas, por favor. Vale. Eh, a ver, vamos calculando los, los puntajes, ¿vale? Eh, Guillermo, ¿me confirmas, por favor, cuál es el tiempo máximo? Ok, te digo, el tiempo máximo: 120 segundos. 120 segundos. Entonces, para Anrito, sí. sería 100 Hay que sumarle... puntos más 104, ¿verdad? Porque lo hizo en 16. El, el primer robot lo hizo en 16. 17 segundos. 17. 17. Entonces, habría que sumarle 103 y su puntaje sería 203, ¿verdad? Para el robot de Chile. Ahora, el robot Titán lo hizo en 14, ¿verdad? 14. 14, entonces habría que sumarle eh... habría que sumarle 106 más los 100 puntos de recorrido sería 206 puntos para 206. Titan perfecto, entonces por ahora vamos esos dos robots y sería el turno de Mark 5003 del Club de Ciencia y Robótica JME 5003 desde Argentina ahí está ahí lo vemos desde la cámara de Verónica el robot está listo. Eh, ok, solo por una cuestión de transparencia y evitar reclamos. Chicos, eh, Verónica, ¿puedes mostrar que tu robot no hace uso de sensores? O de todas formas, si tiene sensores, de conectarlo. Uh -huh. eh, va, eh, perfecto. Sí, sí. Eh, que traten de mostrar su control o el mando donde están, están realizando el control. Exacto. Listo. Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Vale, ok. Entonces, ¿estamos listos, jueces? ¿Su visto bueno para empezar? Listo. Perfecto. Todo, ¿todo bien, correcto. Todo bien. Entonces, eh... bueno, como veo que tienen buen internet, vamos a iniciar a mi cuenta, ¿vale? Porque eh, veo que tienen el micrófono apagado. Entonces, empezamos con el robot Mark 5003 en 3, 2, 1, ya. Ahí empieza el robot argentino. Llevando su vasito por la línea, los jueces tienen que estar muy atentos a ver si es que el vasito sale de la línea o no. El robot va a llegar a la meta y ha llegado a la meta. Así que, jueces, por favor, nos confirman si todo está bien con este competidor y su tiempo oficial. Bien, no sirve ningún problema, eh, Dino. Y yo tengo 13 segundos. Yo tengo 14 segundos. 14 segundos. Ok, entonces, eh, ¿con cuál tiempo nos quedamos como oficial jueces? ¿13 o 14? El, el tiempo de la mayoría sería 14. 14. 14, perfecto. Entonces tendríamos de puntaje también 206 106, puntos, ¿verdad? 206. Ajá. Perfecto. 206 puntos 206. para Mar. Que empata con Titán. Y los dos tienen por ahora. Empate en el primer lugar. Vamos a ver si esto se mantiene. El siguiente competidor sería Robotman. Representando al equipo CMR Gilmertech. Robotman, por favor. Desde Oruro, Bolivia. Robotman. Robotman a la una. Robotman a las dos. Eh, bueno, chicos, vamos a darle chance también hasta el final a ver si es que aparece. ¿Vale? Sí, siempre. Oh, sí, bien. Bien. Ok, pasamos ahora al robot Max, también del equipo CMR Gilmer Gilmertech, desde Cusco, Andahuaylas. Andahuaylas. Andahuaylas, Capilla Sixtina de América. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, chicos. Estamos desde la cámara de Emanuel. Y, bueno, jueces, su visto bueno, por favor, para empezar. Bien. Todo correcto, Dino. Eh. Perfecto. Max, eh, o oh, perdón, Emanuel, a tu cuenta. Tres, dos, uno, va. Ahí empieza el robot Max. Directamente es de Cusco. Ahí va el robot llevando su vasito negro. Los jueces están muy pendientes a ver ese recorrido de ese vasito. Y Max ha llegado a la meta. Así que vamos a ver qué nos dicen nuestros jueces. Bueno, para mí estuvo bien y, y realizó un tiempo de 14 segundos. Ok, para mí estuvo bien y el tiempo que yo tengo es 13 segundos. Del mismo modo, eh, yo tengo 13 segundos para el participante. Perfecto, entonces 13 segundos y nos daría un puntaje de 207. Así es. Perfecto, 207 entonces para Max que se convierte en el nuevo líder de la tabla solamente por un puntito de ventaja, pero ya estamos viendo de que cualquier cosa puede pasar en esta competencia. Creo que el robot eh, Robot Man ya está listo. Para no tener que mandarlo hasta el final. Entonces, Robotman, ¿estás por ahí? Ahí está, lo vemos en la cámara de Darío Choque. Perfecto, entonces, jueces, por favor, nos dan su visto. Ay, Dios mío, empezamos ya con los reclamos. A ver, chicos, vamos a decir esto por última vez. ¿Vale? Estamos tratando de verificar todo lo posible. Ahora. Si es que hay algún competidor que por ahí quiere dársela de vivo y está haciendo o poniendo su robot autónomo y haciendo la finta que maneja por eh, control, pues yo lo siento mucho, pero ya quedará en la total conciencia del competidor. Los jueces están muy pendientes de todos los detalles y tenemos que también confiar en su criterio. Si estamos dudando y revisando todos los robots, aquí nos vamos a quedar hasta la noche. Así que por favor, que sea la última vez que estamos viendo solicitudes de revisión de ese tipo o poniendo en duda, también poniendo en duda la ética de los rivales. Así que por favor, chicos, mantengamos todo en el respeto también, porque estar dudando de los demás competidores es también una falta de respeto al compañero. ¿Vale? Yo entiendo que todos quieren ganar y yo entiendo que todos quieren que todo se lleve de la mejor manera, pero por favor, ¿vale? Tengamos un poquito de orden aquí. Eh, jueces, ¿desean agregar algo al respecto? Bueno, adelante. Bueno, bueno. Eh, eh. Okay, o sea, orden entre los jueces también, por favor. Papel, eh, Guillermo, Guillermo, <laughs> empezamos contigo, se, sí. Bueno, según la experiencia que yo tengo, cuando el, el robot está haciendo, o sea, está, es un autónomo, va a ir zigzag de, de manera zigzag sobre la línea negra. Eso es lo que yo tengo entendido. Eh, hasta ahora los robots va de forma directa, solamente en la curva se nota que sí está siendo operada. Ok, Jorge. Eh, claro que sí. Bueno, el, para evitar este tipo de comentarios y demás, yo les sugiero a los competidores que puedan mostrar el dispositivo o el mando que están utilizando para demostrar que son radiocontrolados. Ok, perfecto. Eh, Ana, algo que agregar? Sí, este, bueno, como digo, este, es importante el aprendizaje. Todos han tenido un recorrido y estamos confiando en todo lo que están aquí presente en lo que es, este, bueno. Las, las reglas no que han decidido tener en cuenta y se han presentado entonces creo que todos tienen que tener un respeto por sí mismo y por el, por el colega que está participando el compañero que está participando esto es este acuérdense es un, un bueno un torneo pero sobre todo para divertirse competir sanamente y este bueno creo que todos han tratado de llegar hasta este espacio eh, tratemos de respetar los puntos que, ca que cada equipo va sacando, fundamentalmente, ¿no? Nada más. Vale, perfecto, Ana. Sí, chicos, y, y perdón también si, si a veces me enojo, pero es que también hacen enojarle a uno. Yo que soy el encargado acá de poner la alegría, pero me hacen enojar, miren, bella, ¿ven? Así que, por favor, chicos, <laughs> tratemos de tomar todo con buena onda, ¿vale? Entonces, eh, no, discúlpame dime. que te haga una observación. Eh, todos los equipos han tenido un recorrido, te entendemos, te entendemos la situación en que estás vos. Eh, han tenido sus reuniones, NBS de reuniones, un sí. en bucle. Entonces creo que está además, este, está repitiendo a cada rato es este, sí. fundamental que traten de leer de nuevo los reglamentos en el momento en que están jugando para que recuerden todo, ¿no? Como son las reglas, porque están preguntando cosas que ya están escritas. Uh -huh. y, y es más, Ana, estamos en el RoboYam All Stars. Todos ellos ya han tenido competencias antes. No es la primera vez de todos. Así que chicos, ya cerremos el tema aquí y vamos a continuar. Entonces, tenemos a Robotman ahí hace rato esperando que ya se le va a acabar la batería. Así que jueces, por favor, verificamos que todo está correcto con el competidor. Listo. ¿Por Listo. Vos, si, si puede mostrar el, el dispositivo, su mando, por favor. Muéstranos el control. Excelente. Ok, ok. Listo. Entonces, empezamos. Eh, ¿Prefieres contar tú o lo cuento yo? Eh, cuéntalo tú, Dino, por favor. Vale, perfecto. Entonces, empezamos con Robotman en 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Robotman. La pensó al principio. Así que bueno, ahí los jueces también van a tener que ver eso con referente al tiempo. Y ahí se va acercando al cuadrante número 2. Cuidado que ahí el robot casi lleva el vasito para afuera. Ahí los jueces están con el ojo pegado a la pantalla para ver todo bien. Y el robot Continúa. se la piensa. Está ahí pensando si avanza o no avanza. Ahí avanza un poquito más. Trata de acomodarse dentro de la línea para estar, tener el vasito totalmente centrado. Ahí va haciendo esa curva. Se está acercando a la mitad de la pista. El robot Robot Man desde Oruro Bolivia. Ahí está el competidor avanzando. Llega hacia ese ángulo recto. Da la vuelta. Va a llevar el vasito hacia el otro lado. Ahí el robot está ya muy cerquita del de final. Los jueces también tienen que verificar el cronómetro para que el robot no llegue al tiempo máximo. Casi ahí es que se nos congela la imagen, pero va bien. Ahí el vasito hizo algo raro, pero bueno, los jueces van a tener que corroborar. Está ya en la recta final. El robot tiene que acomodarse bien para llevar el vasito de frente hacia la meta. El robot se la piensa, trata de... Eh, girar bien porque un mal movimiento y puede salirse el vaso, ahí el vasito está llegando a la meta y ha llegado, ha cumplido el reto y vamos a ver qué nos dicen los jueces acerca de Robotman. Bueno, en base a su recorrido yo no tengo ningún problema, una observación. Uh, hubo puntos en los que casi se, se sale pero todo bien. El tiempo que tuvo es de un minuto con 32 segundos. Un minuto Exactamente. 32. Exactamente, un minuto 32. Muy bien. Perfecto. Entonces... Muy bien, eh, ¿Le faltaron 28 segundos? Exacto, 28 segundos. Perfecto, entonces tendríamos 128 de puntaje para Robotman. Excelente trabajo también Así chicos. Perfecto, muy bien. Vamos con el siguiente entonces. ¿Qué sería el Robot Steering? También del equipo CMR Gilmertech desde Siquani Cusco, Perú. Stirling, por favor. ¡Aquí estoy! Ahí estás, perfecto, ya te escuchamos. Préndenos tu cámara. Ok, ahí lo vemos desde la cámara de Juan Serna. Ya está ubicado el robot, el vasito. Espera un ratito, por favor. Eh... Bueno, jueces, acaban de tener que hacer un esfuerzo sobrehumano porque la imagen está bien pixeleadita, pero es lo que hay. <laughs> Así que, bueno, jueces, todo listo, dan su visto bueno para empezar. Eh, por favor, si puede mostrar el dispositivo, su, el control, celular, exacto, por favor. Ahí está, perfecto. Excelente, gracias. Mítico listo. aplicativo. <laughs> ok, entonces eh, empezamos listo. a tu cuenta. Cuenta fuerte, por favor. Eh, pero prenda el micrófono primero. Bueno, si no Oye, lo prende, papá, tendré, que, tendré que contar yo. <laughs> vale, chicos, vamos a hacer algo, ¿vale? Estándar, voy a contar yo, ¿vale? Porque si no, acá que, que prende, que no prende, ya yo cuento para todos, ¿listo? Empezamos, eh, Stirling. En 3, 2, 1, ya. Ahí va el robot Stirling llevando su vasito amarillo. El robot está por el cuadrante Uy. C. Y ahí, a ver, sigue, sigue, sigue Stirling, sigue hasta el final. Ya luego los jueces verán qué pasó por ahí. Ahí va el robot llevando su vasito amarillo. Va a llegar al ángulo recto. Llega. Ahora tiene que llevarlo hasta el otro lado. Tenemos al robot Stirling del equipo CMR, Tech que ya está cerca al final. Desde Sicuan y Cusco, Perú, ya llega hasta la última esquinita. ¿Qué le falta para llegar a la meta? Tira el vasito. Esa, esa llegada a la meta fue medio con cólera, porque fue como... Sí, ¡Ah! llegó! Que llega y lo empujó y lo tiró lanzó, con todo. Lanzó así el que vaso, bueno. Lanzó el vaso. Sí, muy bien. Eh, jueces. Está dentro el vaso. Está Ay, bien, perfecto, ha llegado a la meta, tranquilidad. Eh, muy jueces, muy ¿qué bien. nos pueden decir de Stirling? Muy bien, Dino, eh, se observó que el vaso se salió en el cuadrante C, claramente. Sí, salió en el cuadrante C. Perfecto, entonces tenemos puntaje para Stirling. Que serían 30 puntos, ¿verdad? 30. 30 vale así perfecto 30 puntos entonces para Sterling gran trabajo de todos modos chicos y vamos, rapi... Eja, bueno, vamos rápidamente. porque amén de la pequeña diferencia llegó sí. siguió así que eso muy importante exactamente Ana muy importante y aparte a ver siempre le hemos dicho que el mismo hecho de ya competir en el All Stars que es la final de las regionales es un mérito enorme. Y el simple hecho de tener el robot funcionando. Ya quisieran muchos que su robot funcione así. Entonces, pues bueno. Muchas felicidades a los chicos. Y vamos rápidamente con el siguiente que sería Robot Verstappen de la Escuela de Robótica del Chocó. Así que, eh, Robot Verstappen, por favor, Mauricio. Ahí está. Ahí nos prendió su cámara. Eh, qué cómodo se ven esos sillones que tienen los chicos ahí, eh. Ahí está, perfecto. Eh, muéstranos su control, por favor, por si acaso. Listo. Denme un momento. Claro que acá sí. Acá está el robot, lo mostramos por debajo. Solamente tiene la rueda loca. Perfecto. 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 Gracias. Y acá tenemos el control. Estamos manejando Uy, a través de un control. De PC3. Play. Ok. Excelente, listo? chicos. Eh, Entonces, ok. Le, les hago la cuenta, chicos, por favor, porque ya quedamos en que yo voy a contarlos a todos, ¿vale? Empezamos con Robot en 3, 2, 1, ¡ya! Ahí sale a toda velocidad el robot. Va por el cuadrante C, se acerca al cuadrante D. Está haciendo un trabajo espectacular. Robot Verstappen desde la Escuela de Robótica del Chocó. Así que ahí va acercándose al final el robot muy, muy rápido. Está ya por el cuadrante B por segunda vez. Ahí le falta solo una curvita. Los jueces abren los ojos bien y llega hasta el final. Robot Verstapp. Gran trabajo para los chicos de la Escuela de Robótica del Chocó. Jueces, ¿qué nos pueden decir de este robot? Bueno, eh, comentarte que observé que el vaso se salió en el cuadrante A, cuando ya estaba por finalizar. Ahí se observó. Perfecto. Así jueces. Es... Okay, Yo Así observé es. eso también. Sí, Todos sí. de acuerdo. Entonces, ¿eh, ¿cuál sería el puntaje para este robot? 90. 90 puntos. Vale, perfecto. Entonces, 90 puntos para robot Verstappen. Gran trabajo para los chicos de la Escuela de Robótica del Chocó. Y vamos rapidito con el siguiente, que sería del Bot del equipo Escuela de Robótica Team Vicky. Presente, presente Ahí estamos, muy bien, Jader. Vemos perfecto Haider. la imagen del robot. Ah, Jader, perdón, perdón, Jader. Eh, muéstranos el control también. Eh, ok, perfecto. Eh, ¿Por qué le han puesto cintas al, a la pantalla? Eh, por lo que pasa que mm, mi hermano y yo sufrimos de que subamos mucho y pues estamos un poco nerviosos y si suba <laughs> la pantalla <laughs> pierde sensibilidad. <laughs> ok, ok. Interesante. No, nunca, no, no sabía que, que se podía hacer eso, pero bueno. Eh, jueces, ¿todo listo? ¿Subisto bueno? Todo listo, Dino. Sí, sí. Listo. Ok, perfecto. Aunque hay un poquito rara de la pista, pero... Bueno, está bien. Eh, vamos a empezar, chicos. Del mambot en 3, 2, 1. Ya. ya. Empieza Del mambot a moverse, a llevar el vasito. Ya está rápidamente llegando al cuadrante de este robot de compitiendo desde Timbiquí, Colombia. Vamos a ver en cuánto tiempo llega y si llega sin ningún problema. Oh. Que ahí el robot nos está dando buenos sustos y el robot ha llegado a la meta con su vasito. Jueces, por favor, qué nos pueden decir de del mambot. Eh, Dino, comentarte que se observó que el robot sacó el vaso en el cuadrante B al salirse, al bueno, ya casi finalizando, al regresar, ¿vale? Exacto. Eh, sí. Guillermo, Ana, tienen la misma opinión. Así mismo es. Sí. Ahí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto, entonces me comentan el puntaje oficial para Delman Bot 80 80 puntos, perfecto, entonces 80 80, 80 puntos para Delman Bot, gran trabajo chicos Muy bien, y vamos con el siguiente que sería Rayo McQueen Del equipo mare lapkin Dio eh, Rayo McQueen Sí, aquí estamos. Ahí están, vale, vale, que me estaban asustando. Bueno. Ok, estamos desde la cámara de Diego Fernando Martínez. Ahí tiene la pista lista, el robot listo, el vasito también listo. Muéstrenos su control, por favor, aunque ahí ya veíamos en una esquinita, pero muéstrenlo bien a la cámara. Ah, que lo está emparejando todavía por el Bluetooth. Eh, Porque hay otro robot ahí. Eh, ok, chicos, no pueden cambiar de robot de esa manera. ¿Qué pasó ahí? Eh, pues Lo que es... pasa es que nos enredamos de robot, pero el que teníamos era ese que no tiene sensores ni nada. El otro tiene sensores ok perfecto jueces no hay ningún problema bueno al parecer eh, no no, yo no tengo ningún problema creo que okay. son lo estaba buscando en sí a su a su robot ya que okay. están manejando iguales perfecto entonces okay. eh, chicos Porfa, chicos de Marelab, traten de guardar ahí en cajas lo que sea todos los robots que tengan por ahí sueltos para no volver a tener confusiones, ¿vale? Entonces, eh, muéstranos el control, por favor. Ahí está, excelente. Listo, jueces, su visto bueno para empezar. Listo. Perfecto, entonces, Rayo McQueen, empezamos ah, en 3, 2, 1, ya. Empieza el rayo McQueen su recorrido. Vamos a ver cuánto tiempo consigue ahí este robot empujando su vasito. Cuidado que lo empuja muy fuerte que el vasito se vaya a caer. Y ahí va llegando ya al segundo eh, ángulo recto. Ahora va ya en la última curvita. El robot va a llegar a la meta. Cuidado que ahí terminó con el vasito. El vasito tiene que estar sobre el círculo de meta. No es simplemente llegar a la altura. Ojo, el vasito todavía no ha entrado al círculo de meta. Ahora sí lo tiene que empujar bien. Bueno, jueces, consideramos que ahí llegó a la meta. Vale, perfecto. Entonces ha llegado el robot. Un poquito raro también ese final, pero bueno, jueces, ¿qué nos pueden decir de Rayo McQueen? En el recorrido no tuvo ningún problema. Y pues yo tengo un tiempo de 22 segundos. Perfecto. 23. Guillermo, ¿tienes el micrófono apagado? 22 segundos. Vale, perfecto. Entonces nos quedamos con 22 segundos de Rayo McQueen y eso nos deja un puntaje de... 178. Eh, a ver, sería 22, eso quiere decir que le faltaron 98 segundos, más los 100 puntos de recorrido, sería 198 puntos, 198, ¿verdad? 198, 198. Vale, perfecto, perfecto. Sí, 198, no me confundas, Jorge, por favor. Perdón, 198 perdón. puntos para el Rayo McQueen, excelente. Vamos con el siguiente, que sería Robot Smokey, del equipo Nastratech desde Ecuador. Ok, chicos de Nastratech, por favor. Denis. Ok, tenemos el usuario Nastratech Ambato. Tenemos su cámara, chicos, por favor. Traten de poner la imagen del teléfono en horizontal. A ver si se... Ah, ahora sí, vale, perfecto. Aunque está medio medio que se quiere congelar la imagen. Eh, muéstrenos su control, por favor. Eh, ahí está. Aunque bueno, yo veo un cuadrado blanco ahí. Pero bueno, al menos ya veo un par de botoncitos. ¿Jueces, sí, ¿todo bien? bien. Perfecto. Perfecto. Muéstrenos ahora sí toda la pista. Muchas gracias, César Quispe, por compartir la transmisión. Jueces, su visto bueno para poder empezar. Listo. Perfecto, ¿Listo? listo. Entonces, empezamos, Smokey, en 3, 2, 1, ya. Eh, jueces, también empezamos el cronómetro cuando el robot empieza a moverse, ¿vale? Porque puede ser de que se demoren en escucharme. Ya están dando. Eh, aunque el robot no se ha empezado a mover todavía. Eh, yo tampoco no, no veo se que movió. se mueva. No se movió. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Paramos el cronómetro o.? A ver, vamos a... Chicos de Nastrates, ¿me escuchan? Chicos de Nastrates, ¿me escuchan? Sí, el eh, teléfono eh, se los quedó colgado. Ah, vale. La aplicación... La... Sí, sí, se, se quedó colgado el teléfono. Ok, eh, jueces, ¿reiniciamos bueno, o cómo eh, le hacemos? En este caso, sinceramente, que se notó la señal eh, porque estaba a la vista. Ajá. ¿Qué opinan ustedes? Yo, de, de mi parte, un problema de señal, lamentablemente, que bueno, no se También tiene que reiniciar. Se tiene que reiniciar. Sí. No es culpa de ellos ni. Ok. Perfecto, entonces vamos a reiniciar. Chicos de Nastrateche, Smokey. Confírmeme que ya están listos ya. listos, perfecto. Entonces empezamos con el robot Smokey en 3, 2, 1 a ver, por favor, por favor. Esperen la esperen las señal, chicos. Porque si no, los jueces no inician el cronómetro. Vale, vale, vale. Cuando diga ya, empiezan, ¿vale? Empezamos con Smokey en 3, 2, 1, ya. Ahora sí, empieza el robot su recorrido. Ahí va moviendo el vasito por la línea. Los jueces con los ojos bien abiertos para ver si el robot se sale o no se sale. Ahí va el robot Smokey desde Ambato, Ecuador, representando al equipo NastraTech. Vaya por los últimos segmentos de la pista. Parece que va a llegar sin problemas a la meta. Y ha llegado. Ha llegado el robot Smokey. Así que vamos a escuchar a los jueces. En el recorrido no hubo ningún problema, Dino, por mi parte. Y pues saqué unos 23 segundos. Ok, yo también tengo 23 segundos. Bueno, yo 22, pero <laughs> 23 entonces. Vale, nos quedamos con 23. Eh, que eso nos daría un puntaje de 197: 797. Eh, sí, sí. Perfecto, 197 puntos para Smoky Y ya está listo el siguiente robot, que es el robot Atom, también del equipo Nastra Test desde Ambato, Ecuador. Ya nos mostraron el control también. Está el robot preparado, jueces. Su visto bueno para empezar, todo correcto, Dino. Listo. Perfecto, entonces empezamos con Atom en 3, 2, 1, ya. Ahí empieza el robot su recorrido. Va avanzando con su vasito rojo, llevándolo ya casi por la mitad del circuito. Ahí vemos al poderoso robot Atom que está ya casi... ¡Cuidado, cuidado ahí! Que el vasito estaba en una posición peligrosa, ya está en su última curva, va a llegar y el vasito ha llegado a la meta. Genial trabajo para el robot Atom. Jueces, por favor, su veredicto final. Eh, Dino, se observó que el vaso se salió en el cuadrante G. Ok, perfecto. Ana, Guillermo. Bueno, sí, desde sí, mi... Sí, Guillermo, oh. te dejo. Sí, eh, se, se vio eso. Okay, entonces, jueces, veredicto final ¿Cuál es el puntaje para Atom? 60 eh, 60 Vale, 60 puntos entonces para el robot Atom Muchas gracias chicos de Nastratech Vamos rápidamente con el siguiente robot Que sería Pollux Ares Del equipo Pollux Desde Itaúí Itaúí, Colombia Pollux Ares, por favor Dónde está, Lucas? Estoy sí, por, sí, por aquí, ya va a prender la cámara. Perfecto. Eh, una pregunta. Es que como yo estoy utilizando Bluetooth, se demora por unos dos, tres segundos para coger la señal. Entonces, mm, eh, pues para saber si lo podía aprender, contaban y ya cuando pues, se la conexión. Eh, mira. Lucas, no hay problema. Eh, si bien yo hago un conteo para que empieces a controlar el robot, los jueces empiezan el cronómetro cuando ven que el robot empieza a moverse. Ahora, por favor, guarden a Firulais porque si se cruzan el camino en medio recorrido vamos a tener problemas. Y, por favor, también el teléfono en posición horizontal, que lo estamos viendo en vertical, así que traten de voltear la imagen. Sí, tengamos en cuenta que un segundo no hace mucha diferencia, ¿no? Así que, bueno, un segundo, un segundo. Bueno, sí, aunque... aunque diga, a... hay diferencia. Aunque, <laughs> o sea, que... bueno, a... eh, este, Ana, perdón por contradecirte, pero estamos en una competencia donde cada segundo cuenta. Claro. Sí, ¿En, serio? Digo. Un, un en serio, un segundo, un segundo puede definir un primer y segundo lugar. No, no es que así sea es, poquito. Ah, no, por, sí, por favor. Entonces, eh, sí hay que tener mucho cuidado, pero sí jueces, por favor, muy pendientes para que le den inicio al cronómetro cuando el robot empieza su movimiento. ¿Vale? Muy bien, Tino. Perfecto, entonces, eh, bueno, trataremos de, de ver bien la pista con el ángulo que nos han puesto. Eh, jueces, ¿están listos? ¿Su visto bueno para empezar? Todo, Perfecto. Todo listo, eh, entonces, Pollux Ares, empezamos en 3, 2, 1, ya. Ahí empieza Pollux Ares a moverse. Un robot que prefiere ir un poquito más lento, pero seguro. Aunque ahí es raro que cuando el robot retrocedió, el vasito retrocedió con él, pero supongo que es por la rampita que tiene el robot. Así que ahí va empujando de a poco su vasito. Se acomoda para seguir empujando, se va para el costado. Ahí está, se centra bien. Sigue con calma, pero con seguridad. Ahí llevando su vasito blanco. Lo lleva hacia la esquina. Está haciendo un gran trabajo este robot. Ahí va, ya hacia la mitad del circuito. Está avanzando bien. Aunque cuidado ahí. Que el vasito ahí está a puntito de salirse. Un mal movimiento. Y puede ser el final de la ronda del robot Pollux Ares. Desde Itagüí. Ahí está moviendo su vasito. Y perdón eh, los chicos que están viendo la transmisión. Ha habido un pequeño errorcito ahí en, el, en la etiqueta del robot. Así que espero que lo sepan comprender. Desde Itagüí, Colombia del equipo Pollux. Y ahí el robot está ya en los últimos segmentos. Va a llegar a la última curva. Vamos a ver si llega todo bien. Los jueces también están ahí mirando el cronómetro con preocupación. Cuidado que el vasito ahí está en una posición comprometedora, pero el robot sigue su recorrido, va a llegar ya hasta la meta. Ahí vemos el vasito que está dentro de la línea todavía. El robot está en la recta final, va a llegar a la meta y el vasito ha llegado a la meta. Vamos a ver qué nos dicen los jueces sobre Pollux Ares. Bueno, sobre el recorrido observé que no hay ningún problema. Eh, hubo algunas, pero no. Casi se sale, pero no fue así. Eh, tengo un minuto con 40 segundos. Dino. Perfecto. Sí, también un minuto 40. Un minuto 40. Perfecto. Entonces eh, le quedarían 20 segundos y eso nos daría un puntaje de 120, ¿verdad? 120. Perfecto. Sí, sí. 120 puntos para Polux Ares, Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente que sería Pollux U. u. <laughs> Pollux U, por favor. Ahí está y lo vemos desde la cámara de Caro AM. Ahí está el control también. Un robusto control. Y bueno, robot basado en Vex, me parece. Eh, bueno, jueces. Su visto bueno para poder empezar. Se ve un poco borrosa la, la imagen. Sí, eh, se ve un poco borrosa la imagen, Dino. Vale. Ahí, ahí está bien. Claro. Ahí está perfecto. Ahí está No te muevas. Sí, por favor, ¿Listo? eviten mover la cámara porque si empiezan a mover se nos puede pixelear la imagen, aunque no lo crean. Sí, sí, sí. Pero, ok. Empezamos entonces po con Pollux U. Empezamos en 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Pollux U moviendo su vasito, que bueno, vasito transparente, pero al menos tiene el bordecito pintado de negro. Por un ratito se nos congeló la imagen, pero ya la recuperamos. Ahí va el robot llegando ya a la mitad del circuito. Ahí tenemos a Pollux U desde Itagüí, Colombia, del equipo Pollux. El robot se acomoda para llevar ahora el vasito hacia la izquierda. Ese vasito está yendo con mucha velocidad. Y, pues bueno, ahora se vuelve a acomodar. Vuelve a llevar el vasito ahora hacia las últimas curvitas del circuito. El robot Pollux U está haciendo un trabajo excelente, con mucho cuidado llevando su vasito hacia la meta recta final. Y el vasito ha llegado a la meta. Gran trabajo para Pollux U, reto cumplido. Jueces, ¿qué nos pueden decir sobre Pollux U? Sobre el recorrido no hay ningún problema, Dino. Y yo tengo 45 segundos para el participante. Yo tengo 44 segundos. 44. Perfecto, nos quedamos con 44 entonces. Y nos confirman el puntaje, sería 176. Ahí se escuchan las calculadoras. Y jueces. 176. Perfecto, 176 puntos entonces para Pollux U. Uh, muchas gracias, chicos. Y vamos con el siguiente que sería Gardelito Segundo desde la, eh, el equipo de robótica de Torkis. Desde Argentina, ahí vemos la cámara de el gran Aníbal que muestra su control. Él no espera que le pidamos que lo muestre. Él va de frente a cumplir las reglas. Y estamos listos, jueces. Es ¿Su visto bueno? ¿Listo? ¿Todo bien? Dino. Perfecto. Aníbal, empezamos con Gardelito Segundo en 3, 2, 1. Ya. Ahí va Gardelito Segundo. Del equipo de robótica de Tonkis, que también fueron los campeones de la categoría carrera de robot insecto del torneo Limestim. Así que felicidades también para Aníbal. El robot ya pasó la mitad del recorrido. Y ahí en ese ángulo recto, pues ahí los jueces han estado con los ojos bien abiertos. Vamos a ver qué pasa en el final. Está llegando a las últimas curvas el robot Gardelito Segundo. Y ahí va acercándose ya a la recta final. El robot se acomoda. Se da la vuelta, se va, pero no se está yendo ya de, de rendirse, sino que se está reacomodando para poder llevar su vasito por la recta final. Está llegando al círculo de meta y el robot ha llegado a la meta. Excelente trabajo de Gardenito Segundo. Jueces, por favor. Bueno, comentarte, Dino, que el robot se salió en dos ocasiones. En el cuadrante H primero y en el cuadrante B. Así mismo fue. Perfecto, entonces nos confirman el puntaje para Gardelito segundo. Jueces, no se peleen por hablar, por favor. 50 puntos. <laughs> vale, 50 puntos entonces 50. para. 50, eh, es que estamos cambiando todas las ventanas acá también nosotros. Damos tiempo, <laughs> vino. Así es. <laughs> sí, no, tranquilo, tenemos... tranquilo. 10 computadoras, 10 pantalla. Yo entiendo. Bueno. No, tra tranquilos, que yo les entiendo porque también tengo aquí la tabla de puntajes, tengo el streaming, tengo los comentarios, que también ahorita les respondo los comentarios a los chicos, tengo el meet, o sea, y tengo el WhatsApp también ahí por si acaso cualquier cosa, así que... Tranquilidad, no se preocupen, yo les entiendo. Dan, dan un segundo, dan un segundo. ¿Tienes, tienes cinco pantallas, ¿no? Frente a ti. Sí, sí, sí. Si ustedes vieran, aquí hay un gasto de luz. Que bueno, de aquí en el norte me va, me va a mandar tremenda factura. Bueno, chicos, eh, quedan dos robots. Entonces, vamos con el robot Monotix del Team CAS eh, desde Rivera, Colombia. Ahí vemos la cámara de Brian. Perfecto. Déjenme le cambiar la etiqueta en el, la transmisión. Ahí está. Eh, Listo. Entonces, tenemos ahí al robot, aunque la imagen está bien pixeleadita. Pero muéstranos Muy el control, buenos. por favor. Brian, muéstranos el control. Ahí está. Tiene sí. el señor Control Gamer, así que bueno. Eh, jueces, vamos a tratar de hacer el intento de ver bien la pista, aunque se vea pixeleado, pero bueno, es lo que hay. Eh, y nos dan su visto bueno, por favor, para poder empezar. Eh, bueno, si es que pudiese acercar un poco sí. más. Acá un poquito, sí, sí. Ok, puede acercar un poquito más la cámara. ¿Esta? Ahí, ahí, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Ahí, un, más atrás, más atrás. Ahí, ahí ahí, está, ahí, 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 déjalo. Ahí está. Va, perfecto. Entonces, empezamos con Morotix en 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Morotix llevando su vasito blanco. Ese bonito embot de color rosado que está ya pasando la mitad del circuito. Este robot empuja y gira, empuja y gira, empuja y gira. Y ya está en las últimas curvas. Parece que va a tener un muy buen tiempo. Está ya en la recta final y el robot ha llegado a la meta. Así que por favor, jueces, ¿qué nos pueden decir sobre Morotix? Eh... Bueno, tal vez una pequeña observación, eh, Dino. Quisiera que el robot eh, agarre el vaso y vaya de retro, porque parecía que lo estaba agarrando. Parecía. Solo quiero okay. salir de dudas, por favor. Eh, Morotix, por favor, avance el robot y ahora, ahora retrocede. Retro. Ok. Perfecto. ¿Duda aclarada, Jorge? Okay. Sí, todo perfecto, Dino. Gracias. Gracias al competidor. Eh, Listo. Yo tengo ve 23 segundos. Yo tengo 22. 22, sí, 22. Perfecto, entonces nos quedamos con 22 y eso daría un puntaje de 198 puntos para el robot Morotix. Gran trabajo para los chicos del Team CAS. Y bueno, para cerrar la ronda, eh, el robot Sicuabot, Neymar, llegaste a arreglar el robot. Eh, prende el micrófono, Neymar. Vale, perfecto. Entonces, dame un segundito, por favor, Neymar. Ok. Eh, por favor, trata de enfocar toda la pista. Ahí está. Y no muevas mucho la cámara, por favor, para poder ver bien. Excelente. Jueces, su visto bueno para poder empezar. ¿Están listos? Todo listo, Dino. Listo. Perfecto, Cicuabot, empezamos en 3 2 1 ya. Ahí empieza el robot Cicuabot a llevar su vasito por la línea negra, ya llega a la mitad del circuito. Cuidado ahí, sigue Cicuabot, por favor, no te detengas que ahí se quedó parado dudando. Pero el robot vamos a esperar a que llegue hasta el final del circuito. Ojos bien abiertos, por favor, jueces, que bueno, ahí ya no hay duda que valga. Pero vamos a ver si es que, eh, bueno, si es que ahí fue la primera vez que salió el vasito, se salió antes de repente, no lo sé. Vamos a escuchar los jueces que nos dicen. Bueno, Dino, eh, para el concursante, noté que se salió en el cuadrante B. En el cuadrante B y por última ocasión en el al finalizar, ¿no? Se, claro. fue muy evidente. <laughs> Bueno, eh, Guillermo Ana, ¿también comparten sí. opinión? Así fue. Va, perfecto, entonces puntaje para Zicoabot. eh, Ok, se salió en el cuadrante D, entonces tendríamos eh, 40 puntos. 40 puntos, exacto, Dino. Perfecto, 40 puntos para Sikwabot y con él hemos cerrado la ronda 1. Chicos, muchas felicidades para todos, han hecho un trabajo extraordinario, pero ya saben de que solamente los 10 mejores robots son los que van a pasar a la ronda 2. Eh, dicho esto... Ay, Dios mío, Jomo, ¿qué has hecho? Eh, antes de dar el resultado oficial, eh, Jorge, ¿qué te pareció la ronda 1? Bueno, la verdad, algo emocionante, sí, me, me impresionó todo, la, bueno, la participación de cada uno de los competidores y nada, felicitarlos de mismo modo a todos los que han, han intentado, han, han trabajado, yo sé que se han esforzado, han estado practicando y me ha parecido maravilloso la participación, yo sé que aún queda más y nos vamos a sorprender. Perfecto, muchas gracias Jorge. Eh, Guillermo, ¿qué te pareció el Ronda 1? Bueno, excelente competencia. Eh, felicitaciones a todos los chicos que han llegado hasta este evento. Por algo están aquí y eh, se viene todavía más evento. Así es que fuerza, chicos. Vale, perfecto, Guillermo. Muchas gracias. Ana, tus opiniones de la ronda uno. Bueno, la verdad es que me pareció muy buena, excelente. Este, se manejó. Bastante bien, todos los equipos, eh, muy bueno en la, la actuación de muchos, este, en, aunque demoraron un poco, pero bueno, la participación es fundamental, importante y el esfuerzo que ellos hicieron, ¿no? Para llegar hasta aquí ya son ganadores. Perfecto, muchas gracias, Ana. Entonces, vamos a ver quiénes clasificaron a la ronda 2 y aquí es una coincidencia enorme, no me lo van a creer, pero es que justo han sido 10 robots los que han llegado a la meta. Entonces, los 10 robots que han llegado a la meta son los que han clasificado a la ronda 2... Y los 6 robots que lamentablemente se salió su vasito... Son justamente los 6 robots que han quedado solo hasta la ronda 1... Entonces, dicho esto... Los clasificados son... Polux Ares con 120 segundos... Robotman con 128... Perdón, puntos, no segundos... Polux Ares con 120 puntos... Robotman con 128 puntos... Pollux U con 176 puntos... Smoky con 197 puntos... Morotix con 198... Rayo McQueen con 198... Anrito con 203... Mark5003 con 206 puntos... Titan con 206... Y Max con 207... Así que ellos son nuestros 10 eh, semifinalistas para la ronda 2... Y bueno, el orden de participación va a ser similar al que tuvimos en la ronda número uno. Eh, también chicos, recuerden que para esta ronda dos los puntajes vuelven a cero. Así que los que pasen a la ronda final va a ser únicamente considerando el puntaje de la ronda dos. Jueces, ¿alguna recomendación para los chicos antes de empezar la segunda ronda? Jorge. Eh, bueno, que... Eh... Traten de estar lo más preparados posibles. Ya saben que siempre hay inconvenientes. Eh, si es que no les toca nuestro turno, traten de que todo esté listo eh, para así evitar problemas, ¿no? Eh, ya hemos pasado una pequeña etapa, así que yo creo que no va a haber ningún problema. Perfecto. Eh, Diego Fernando Martínez ha levantado la mano. Eh, Dino, ¿qué posibilidad hay de que nos den el orden de partida para tener todo listo y preparado? Ok, se los digo ahorita, ¿vale? Así que igual eh, por ahí Yomo lo va a ir poniendo en el chat, pero igual se los digo ahorita. Sí, vamos a empezar con Anrito, luego sigue Titán, luego sigue Mark5003, luego va Robotman, luego sigue Max, luego vamos con Rayo McQueen, seguimos con Smokey, Pollux Ares, Pollux U y terminamos la ronda con Morotix. ¿Vale? Ok, Diego Fernando, si es con la mano levantada. ¿Tienes otra pregunta o podrías bajar la mano? Ok, perfecto. Paloma ha levantado la mano. ¿Qué pasó? Sí, es que no escuchamos bien en qué... Eh, ¿Cuándo nos tocaba a nosotros? Eh, Ahorita. Primeros, ustedes abren. Ok. <laughs> vale. Eh... Ok, les voy a avisar de todas maneras cuando le toque a un robot, voy a decir quién es el que le sigue para que se vaya preparando. ¿Vale? Eh, Listo. ¿Alguna otra pregunta o todo bien? Eh, ok. Dino, Dino, Dime Dino mejor antes de, antes de continuar, por favor, eh, comentarte que la jueza Ana María eh, se retiró de la sala eh, ya Uy. que tiene un viaje pendiente. Así que vamos a estar a cargo, Guillermo y mi persona. Muy bien. Va, perfecto, no hay ningún problema. Eh, repetir el nombre de los robots que clasifican. A ver, ahí eh, me lo ha puesto en el chat. Lo voy a volver a poner ahorita con el orden. Pero para que no sean bolas, chicos. Si su robot tuvo puntaje completo, clasificó. Y si su robot se llegó a salir el vasito en algún momento, no clasificó. Listo. <laughs> ¿Vale? Para no, para no repetir todos de nuevo. Entonces, eh... Vamos con el primer robot en en la segunda ronda, eh, Guillermo. Alguna recomendación para los chicos antes de empezar? Bueno, eh, tenga preparado nada más el, el control que esté bien vinculado cuando es el siguiente competidor. Vale, perfecto. Eh, por aquí todavía veo a Ana. Ana, eh, ¿te quieres Ana? despedir de los chicos porque creo que tienes que salir? Sí, sí, uh, se me salió la pantalla, este va eh, la señal. Ajá. Me pude conectar de nuevo. Ah, vale. Lo bueno, que pasa es que... Eh, más que sí. nada... Dale. Ay, no, se volvió a salir. <laughs> bueno. Ok. Bueno, un abrazo enorme para Ana. Muchísimas gracias. Si por ahí ves la repetición, muchas gracias por el apoyo. Eh, bueno. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos con el primer robot en hacer su ronda número 2, que sería el robot Anrito del de equipo Academia Nacional de Robótica de Olmue, Chile. ¿Vale? Entonces también, como ahora solo tenemos dos jueces y solamente tenemos dos tiempos, nos quedamos con el menor tiempo de entre ustedes dos. ¿Sí? A menos que sean tiempos muy dispares, okay. entonces ahí ya decidimos cuál usamos. Así es. Eh, okay. Perfecto. Ahí tenemos a Rito. Eh, ok. Este robot fue el que tuvo también la controversia, chicos. Por favor, no sé si puedan mostrar la parte baja del robot para ver si están haciendo uso de sensores. Por favor. Solamente por una cuestión de transparencia. Se volvió a unir, Ana. Ok, perfecto. Jueces, ¿todo bien? Sí, disculpen. La verdad es que tengo la pantalla. Sí, perdón. Okay. Eh, antes que nada decirle que tuve un pequeño problema de señal. Eh, momentáneamente voy a salir este, y ya me uno de nuevo. Pero bueno, más que nada, desearle éxito a los chicos, ¿no? Que, que, que participen y que se diviertan. Y bueno, tranquilidad más que nada. Sí. Perfecto, Ana. Muchísimas gracias. Gracias también por todo el apoyo prestado. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con Anrito desde Chile. Jueces, ¿visto bueno para el robot? Listo. ¿Todo, todo bien, Tino? Eh, ¿Listo? Entonces, Arrito, empezamos la ronda 2 en 3, 2, 1, ya. Ahí va, Arrito. Y bueno, ahí jueces, por favor, mucho ojo. El robot está llevando su vasito. Y ahí, pues bueno, cuidado que la velocidad puede traicionar al competidor, aunque está llevando un vaso transparente también, ojo con eso. Y el robot ha llegado a la meta, pues gran trabajo de Arrito. Jueces, ¿qué nos pueden comentar? Bueno, eh, Dino, lamentablemente observ se observó que en el cuadrante número A, bueno, en el primer cuadrante, cuadrante se salió el vaso. Ajá. Ok, Guillermo, tu apreciación. Sí, fue, sí. Ok, perfecto. Entonces, puntaje para Anrito sería de 10 puntitos. 10 puntos, exacto. Ok, 10 puntos entonces para Anrito, F por Anrito. Y pues tenemos que continuar. Vamos con el siguiente que sería el robot titán. Del equipo Cardenal Stepinac desde Argentina. Titán, por favor, Agustín, ahí vemos su pantalla. Perfecto. Muchas gracias a todas las personas que han estado eh, comentando en el Facebook. Aquí está Jobs también, que nos manda saludos desde México. Mateo Álvarez apoyando a Pollux. Viviana Marín también dice: Felicitaciones, niños del San Solano. Eh, John Carlos Corso también apoyando ahí con todo, el ingeniero Claudio José Castillo también, robóticos atenienses también que nos mandan un saludo al gran Pablo también, al gran Pablo Zamorano, John Freddy, saludos de Bucaramanga, en fin, todos los que han estado comentando en RoboJam y en Let's Go Robo también, que ahorita los leo a todos, ¿vale? Entonces, eh, jueces, su visto bueno para empezar con Titán. Todo correcto, Dino. Perfecto, Listo, entonces, Titán, empezamos la ronda 2 en 3, 2, 1, ya. Ahí empieza Titán. Miren cómo se mueve ese robot. Pues parece que tiene vida propia. No, mentira. Ahí está el robot Titán dándolo todo y ha llegado a la meta. Eh, lo ha hecho tan bien que aquí ha saltado las alarmas. Pero bueno, jueces. Bueno. Y te comento que Dino tuvo eh, ¿Dino? 12 segundos, dos, tengo 12 segundos los cuales eh, tuvo este, este participante. Va, perfecto, Guillermo. Bueno, yo tengo 11 segundos, tengo. Eh, ok, entonces nos quedamos, habíamos dicho con el menor, ¿verdad? 11 segundos y eso nos daría Ajá. un puntaje de 209 oh. puntos, ¿verdad? 209. Bien, sí, gracias, ¿Sí? gracias. ¿Puedo que les mostremos el control. A ver. Por si acaso. sí, es este. Ah, eso explica muchas cosas, ¿eh? Sí. <laughs> vale, perfecto, chicos. Clásico control Gracias. super pro. Así que bueno, <laughs> gran trabajo también para Agustín y para los chicos de Cardenal Stepinac. Vamos con el siguiente sí. competidor que sería el robot Mark5003 del Club de Ciencia y Robótica JME5003, también desde Argentina. Ahí vemos la cámara de Verónica. Denme un segundo, chicos, eh, para buscar la etiqueta. Aquí está. Perfecto, trata de poner Verónica, por favor, el teléfono con vista horizontal porque lo estamos viendo de costado. Y los jueces, pues bueno, hay que cuidarles el cuello a los jueces. Eh, muchos saludos también para Confufon San Miguel, que nos está mandando saludos aquí en el chat de Let's Go Robot. También a Magic son y a Gisela, que está aquí también comentando. Aunque bueno, creo que esos comentarios eran de la categoría anterior. Pero bueno, ya estamos listos. Eh, jueces, por favor, su visto bueno para el competidor. ¿Todo, Listo. Correcto? Todo bien, Dino. Todo correcto, entonces, eh, Mark 5003, empezamos en 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot a toda velocidad, va moviendo su vasito rojo por la línea, está yendo muy rápido por ahí, eh, que nos asustó un poquito y el robot ha llegado a la meta. Eh, pues jueces, ¿qué nos pueden decir de Mark? Bueno. Eh, todo correcto, está, no hay ningún problema, no se salió de la línea y tiene 12 segundos, ¿no? Bueno, de mi parte. Bueno, de mi parte tiene 11 segundos. Perfecto, entonces nos quedaríamos con el tiempo menor, que sería nuevamente 11 segundos y nuevamente... Hay un empate entre Mark y Titán. Y digo nuevamente porque la primera ronda ambos sacaron 206. Y ahora en la segunda ronda ambos están sacando 209. Así que este va a ser el clásico argentino de Titán contra Mark. Que siempre están empatados. Pero tenemos que continuar. Y el siguiente robot sería Robotman desde Oruro, Bolivia. Representando al equipo CMR Gilmer Tech. Robotman, por favor. Ahí vemos desde la cámara de Darío. Ok, nos muestras el control nuevamente, por favor, por un por si acaso. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Eh, okay. Jorge, tu visto bueno también, para poder Todo empezar. Correcto. Todo correcto, Dino. Todo correcto, por favor, trata de enfocar toda la pista porque el lado derecho no lo vemos bien. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Vale, empezamos entonces con Robotman en 3, 2, 1, ya. Ahí, ahora sí empieza, me estaba asustando. El robot Robotman empieza empujando su vasito negro. Ahí tiene que acomodarse bien. Da la vuelta con cuidadito porque un movimiento... Eh, mal maniobrado y puede ser de que el vasito se salga. Ahí va el robot con mucha paciencia, pero con mucha precisión. Llevando su vasito hacia la meta. Ya va por la mitad del recorrido. Está acercándose al ángulo recto. Y vamos a ver qué tal le va a Robot Mang desde Oruro Bolivia. Cuidado con el Vasito que ahí casito, casito que se sale. Llega hasta el ángulo recto. Va a voltear. Está llegando ya a las últimas curvas del circuito. El robot Robotman desde Bolivia representando a CMR Gilmer Tech. Ahí última curva para el robot. Llega a la recta final y el robot ha llegado a la meta. Gran trabajo para Robotman, que es uno de los competidores también de menor edad de la categoría. Y bueno, Jorge, Guillermo, ¿qué nos pueden decir de Robotman? Eh, bueno, hice el recorrido sin ningún problema, está todo bien. Y yo tengo 56 segundos. 56 segundos. Perfecto, y eso nos daría un puntaje de eh, 164. 64. Perfecto. 164 puntos, muchas gracias, Guillermo. Para Robotman, gran trabajo para el competidor. Vamos con el siguiente, que sería el robot Max, de también el equipo CMR Gilmer desde Cusco-Andahuaylillas. Ok, ahí vemos la cámara de Emanuel. Eh, nos muestra también su control por ahí, perfecto. Eh, Guillermo, Jorge, ¿todo correcto con este robot? Listo. Todo perfecto. listo, Dino. Empezamos, Emanuel, entonces, en 3, 2, 1, ya. Empieza el robot Max su recorrido a toda velocidad. Ahí está el vasito yendo por la línea. El robot está haciendo un tiempo excelente por ahora. Esperemos que sin ningún problema. Y llega la meta. Ha cruzado la meta el robot Max. Vamos a escuchar su puntaje oficial. Bueno, eh, Dino, te comento que yo tengo 13 segundos. Perfecto. Yo tengo 12 segundos. 12 segundos entonces sería el tiempo con el que nos quedamos. Y eso nos daría un puntaje total de eh, 208 puntos. Y se queda a un puntito nada más de llegar al récord de esta ronda. Que es 209. Pero de todos modos, gran trabajo para el robot Max. Vamos rápidamente con el siguiente robot. Que sería Rayo McQueen del equipo Marelab King Dio. Dino, pero tú dijiste que ibas a decir quién sigue. Ok, me había olvidado, mil disculpas. Vamos con Rayo McQueen y luego seguiría Smokey. ¿Vale? Así que Smokey, por favor, se va preparando. Tenemos a Rayo McQueen en la cámara de Diego. Y aquí, eh, ah, un ratito, antes de empezar con Rayo McQueen. Ha aparecido una presencia misteriosa aquí en el MIT. Ha aparecido así como de la nada, con una señal de humo. Tenemos al un señor panaza. Mr. Roboto. Mr. Roboto, por favor, buenas tardes. Eh, Lo hemos eh, extrañado, eh, eh. ¿eh? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué pena, esperemos un momentico. Mi disfraz de Halloween, me faltó, me faltó mi disfraz de Halloween. Apareció como fantasma. Por acá? Ahí, está. Eh, Ahí está. Mr. Roboto, son las... Cinco para las cuatro y no nos ha llegado ni el desayuno ni el almuerzo. Así que por favor, ahí vaya eh, jalándole las orejas a su proveedor, por favor, al, a la agencia de envíos, porque no nos ha llegado nada todavía. Raro, ah, yo se lo mandé con Jorge. Yo no sé, Jorge se lo mandó Bueno, <laughs> 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 eh, no, no queda, sino decirle primero que todo a todos los que están participando, muchas gracias. Desafortunadamente, pues hay equipos que no aparecieron, pues nada que hacer, eso pasa. A veces eh, se juntan con otros torneos, a pesar de que tenemos este torneo programado de hace un año, y no falta el torneo que, que se hizo en esta época también, y eso hace que, que muchos no puedan estar. Eh, creo que independientemente de todo, se ha hecho. Vean, yo quiero dar. Eh, primero que todo, quiero eh, dar un, unas felicitaciones. Pues no sé si sigo si polémica ahora o no, pero quiero dar unas felicitaciones al equipo de Chile. Eh, porque normalmente Chile es un equipo que se destaca por su fair play. Y salió el vaso, primer cuadrante, ya. Sí, salió lo que digan los jueces, nada que hacer. Eh, entonces a mí me parece que eso es destacado. Yo es una, una cosa que respeto de ese equipo y que lo ha demostrado desde la primera vez que participaron y demás. Y eso, porque es que yo entré y vi que había un puntaje de 10. Me pareció raro. Entonces me puse, antes de, de conectarme a mí, me puse a ver qué pasó y, ay, sí, pues nada que hacer. Desafortunadamente las cosas pasan y, pero de todas maneras, un abrazo para... Para los chiquillos, como dice Alberto, para los chiquillos de, de la Escuela Atenas de Olme de la Academia Nacional de Robótica de Chile, por haber participado, igual lo hicieron muy bien. Y no, Todo, todos los jueces, a Ana, que yo, bueno, Ana sí está conectada, que vi que se está desconectando, a Jorge, a Guillermo, a Dino, a Yomo, a todos los jueces que han estado ayer y hoy. Y que desafortunadamente pues yo no he estado muy presente, pues sí he estado pendiente sí. sin estar presente, porque eh, eh, ahí no le consta, sí, me han sí, llamado, sí. No, no he podido, eh, estoy haciendo algo con, con este congreso que estamos, unas atenciones que uno tiene que hacer, porque los llevan a un evento y demás, y uno, eh, ahora sí por la tarde yo dije, uy, no, en la medida de lo posible, por favor, déjenme en el hotel que... Tengo que <laughs> Un compromiso, llevo dos días en estas, bueno. Entonces, sí, eh, Mister, eh, eh, pues todo genial, todo correcto, pero tengo miedo que se le acabe la batería a este robot. <laughs> no, empecemos, hagámosle, hagámosle para que le haga. <laughs> vale, perfecto, después entonces. Más, después hablamos más, hágale, tranquilo. Vale, mil, mil disculpas, roboto, pero es que ahí está esperando el pobrecito. Eh, empezamos con Rayo McQueen. Jorge Guillermo, ¿todo bien? ¿su visto bueno? Todo correcto, Dino. Listo. Perfecto. Entonces, empezamos con Rayo McQueen en 3, 2, 1, ya. Ahí está, y sale con todo el Rayo McQueen. Sale a toda velocidad, llevando su vasito por las curvas. Y el robot ya llegó a la mitad del circuito. Está yendo muy, muy. Oh, bueno, estaba yendo muy, muy bien. Ahí los jueces van a tener que revisar bien. Con mucho detalle, el robot va a llegar y ha llegado a la meta. Ha hecho un tiempo espectacular. Pero vamos a ver qué nos dicen los jueces. Bueno, Tino, comentarte que el robot eh, se salió en el cuadrante G. Así mismo fue. Vale, perfecto. Entonces nos comentan el puntaje oficial para Rayo McQueen. Ahí los jueces están revisando el G, qué puntaje era. Y... Eh, vamos a escuchar el puntaje oficial para Rayo del equipo Marelab Quintío. 60. Ok, 60. Ajá. 60 puntos entonces. Gran trabajo de todos modos para el equipo de Marelab. Vamos rápidamente con el siguiente robot que sería Smokey del equipo Nastratech desde Ambato Ecuador. Ahí vemos la cámara de Nastratech Ambato. Vemos al robot, eh, jueces, ¿todo correcto? Todo correcto, Dino. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, Smokey, empezamos en 3, 2, 1, ya. Sale el robot Smokey llevando su vasito con sus bracitos. Eh, me parece que era el de bracitos amarillos. Yo soy medio daltónico aquí, así que bueno, ahí está el robot de Smokey llevando su vasito ya por la mitad. Efectivamente son amarillos. Por la mitad del circuito ya está a punto de llegar al final. Está haciendo también un tiempo sorprendente al parecer, sin ningún problema y el robot ha llegado a la meta. Pues gran trabajo también para los chicos de Ambato, Ecuador. Puntaje oficial para Smokey, jueces. Eh, Dino, te comento que se observó que el robot se salió en el cuadrante D. En el okay. cuadrante D. Perfecto, entonces decisión unánime, salió en el cuadrante D y eso le da un puntaje de... 40. 40 puntos entonces. Bueno, gran trabajo de todos modos para Smokey, un robot muy muy bueno. Pero cosas que pasan, el vasito se salió. Así que vamos con el siguiente competidor. Que sería el robot Pollux Ares. Del equipo Pollux desde Itawi. Hola. Eh... Hola. Hola. Ok, vamos con Pollux Ares. Y se prepara Pollux U. Que sería el robot que, que sigue después. Ahí vemos la cámara de Lucas. Eh. Por favor, un poquito más para atrás para poder ver el robot y el vaso, porque no los vemos. Ok, ahí, ahí, ahí está, perfecto. Eh, Dino, por favor, si lo pu pudiese poner eh, de frente, ¿no? Mirando desde arriba, porque es como que la vista engaña desde un costado. Por favor, exacto, así. Vale, excelente, Jorge, ahí, um... muchas gracias. Ahí está mejor, ¿verdad? Entonces, he eh, visto bueno, jueces, para empezar. Listo. Todo correcto, Dino. Empezamos con Pollux Ares. En 3, 2, 1, ya. Empieza Pollux Ares en bien, eh, eh, empujando su vasito. Aunque ahí, como el robot tiene la parte frontal recta. Cada vez que empuja el el vasito como que se va para el costado. Ahí tiene que tener el robot mucho cuidado al momento de llevar el vaso. Y recuerden que. Eh, puede ser que el robot no sea tan rápido, pero mientras lleve el vasito de forma segura, está bien. Así que recuerden que aquí la prioridad es llegar a la meta sin salir. Ya luego, pues, el, digamos que el tiempo hasta pasaría a ser algo secundario. Entonces, ahí ve el robot llevando su vasito, sin prisa, con calma, pero con mucha seguridad. Está acercándose ya al medio del circuito. El vasito está ahí todavía dentro de la línea. Al parecer los jueces están mirando todo de forma muy detallada. Ahí el robot Poliuxares se acomoda para enviar eh, su vasito hacia la parte central de la pista. Ahí está ya. Prefiere retroceder, reacomodarse para empujar el vasito de forma un poco más centrado. Llega hacia el ángulo recto. Ahora se acomoda. Para llevarlo hacia abajo de la pantalla que están observando en la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias. También aprovecho en saludar a las personas que nos están mandando saludos en los comentarios. Aquí Robóticos Ateniense Solmue también. Mandan un saludo a Mr. Roboto. Y bueno, aquí está la caja de chat muy activa. El robot está ya acercándose a las últimas curvas. Y vamos a ver cuánto tiempo consigue hacer el robot Pollux. Ares, que ahí ya se está acercando hacia el final. Le quedan un par de curvitas y la recta final para llegar hacia la meta. El robot se acomoda. Ahí sigue empujando el vasito. Llega al último ángulo. Y ahora le queda solamente la recta final. Pero tiene que hacerla con mucho cuidado. No se puede desesperar el robot. Ahí está empujando su vasito. Y vamos a ver si llega hacia la meta. Y... Ha llegado. Llegó. Ok, ha llegado. Los jueces han confirmado que llegó. Entonces, pues, jueces, vamos a escuchar el puntaje para Pollux Ares. Bueno, antes, Dino, una observación. Eh, yo noté que en el cuadrante C estuvo ya saliéndose, Eso no sé si observó el eh, Guillermo, tal vez. La verdad es que no, no, de, desde mi punto de vista, no salió el, el vaso. Ok, perfecto. Entonces, eh, jueces, ¿cuál sería el acuerdo? Jorge, ¿tú todavía tienes la duda? Eh, bueno, sí, tengo esa, esa pequeña duda en esa parte solo. ¿Será si, será si es que se pudiese ver? Ok. Eh, si es... Eh, Jorge, vamos a hacer algo, vamos a aprovechar que aquí está Mr. Roboto, entonces vamos a dejar a Pollux Ares pendiente, Mr. Roboto va a chequear el bar y nosotros continuamos con el siguiente robot, ¿les parece? Ok, perfecto, perfecto, gracias. Perfecto, entonces vamos a continuar con el robot Pollux U, también del equipo Pollux, y luego también se prepara Morotix, que sería el robot que eh, continuaría después. Ahí vemos la cámara de Caro AM. Que ya al parecer está lista, entonces jueces, por favor, su visto bueno para poder continuar. Eh, si pudiese acercar un poco más la cámara, tal vez. Eh, Ahí está bien. ¿eh? Sí, está bien. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Eh, Guillermo, tu visto bueno para empezar. Sí, listo. Perfecto. Empezamos con Pollux U en 3, 2, 1, ya. Ahí empieza su movimiento el robot Pollux U uh, llevando su vasito por la línea. Ahí la, la imagen nos dio un saltito, pero bueno, ahí sigue el robot en carrera. Está llevando el vasito con calma, llega hasta la mitad de la pista. Y vamos a ver, llega hasta el, el ángulo recto. Está ya pasando la mitad del circuito. Va a llegar ya hacia la última tercera parte de la pista. Llega hasta ese segundo ángulo recto. Ahora va para arriba el... <laughs> Vasito, al parecer sigue dentro de la línea, pero los jueces van a estar corroborando ahí todos los detalles. Llegase a la recta final. Vamos a ver si el vasito llega sin problemas hasta la meta, recta final, pero cuidado que no se puede emocionar mucho. Y el vasito ha llegado, ha llegado a la meta. Gran trabajo para Polux U. Uh, vamos a escuchar qué nos dicen nuestros jueces. Bueno, para la participante tengo 56 segundos. 56 segundos. Viste, el roboto se toca el rostro. Entonces, Pollux U quedaría con un puntaje de 164. Y el eh, Roboto, ¿llegaste a ver el puntaje para Pollux Ares? Eh, tu micrófono, se por acá, favor. Ac Acabé de mandarlo por el chat para la consideración de los jueces. Ok, perfecto, jueces, por favor, revísenlo. Mientras, por favor, prepárese Morotix para, para hacer su segunda ronda. Mientras los jueces aquí revisan y con Morotix cerramos la ronda número dos. Eh, muchísima... no, lo que pasa es que ellos están en un sitio donde hay muy mala internet y ya, ya miramos, ¿vale? Ya Tranquilo, Juan David, no te preocupes. Eh, muchísimas gracias a todos los que están aquí mostrando su apoyo por el Facebook, tanto por el Facebook de Robojam como también en Let's Go Robot. Eh, muchas gracias por sus comentarios. Perdón que no podamos leerlos todos, pero es que también aquí estamos muy activos con la competencia. Ya está el robot Morotix listo. Esperamos un ratito, por favor, que los jueces están eh, terminando de revisar el caso de Pollux Ares. Muchas gracias también, Gilmer, que está mandando felicitaciones. Mateo Álvarez también, muchas gracias por los comentarios. Le cuento eh, aquí, le cuento aquí, okay, okay. Le cuento aquí ¿no? que acá, a, apenas llegamos hace como 15, 20 minutos con, con Gilmer, con Gilmer. Y, con, y con Marcelo. Y éramos viendo, íbamos en, en, un, en el carro que nos traía y viendo la competencia. <laughs> está genial, está bueno, genial. Bueno, jueces, creo ¿qué nos pueden decir? Ya, ya hay la decisión. Eh. Adelante. Eh, claro que sí. Eh, viendo lo que es el, el video nuevamente, el dato que nos pasó Mr. Roboto, está todo correcto. Entonces, el, el robot. Uy, no se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí, sí se sí, me escucha. Sí. Adelante. Allí, gracias. Sí, un Dale. Entonces, eh, verificamos de que la participante está todo, corre todo correcto de Paulus Arex y concluyó en dos minutos lo que es el, el recorrido. Entonces tiene un puntaje de 100. Eh, bueno, ok, perfecto. 100 puntos entonces para eh, Pollux Ares. Eh, Mr. Roboto, sáqueme una duda. ¿Ha pasado antes que un robot haya hecho recorrido exactamente en los dos minutos de tiempo límite? Nos, nos ha pasado en Colorint, eh, en, otra, en otro reto, pero no en Skill Drive. Pero claro. sí ha pasado que no, no lo hace en, en el. En otras categorías, y nos ha pasado de que lo hacen en el tiempo exacto. Claro, no, incluso también recuerdo ya en Bolivia que nos pasó algo similar, pero preguntaba por Skill Drive. Creo que es la primera vez que pasa. Primera ¿verdad? vez, primera vez que pasa en Skill Drive. <laughs> pero ahí súper bien, porque ahí se le, bueno, igual se le da los 100 puntos. Y, 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 y bueno, recordemos que como esto es una probabilidad, pues el tiempo es importante. Así eh, es. Pero bueno, pero más que... importante es llegar. Más eh, exactamente. Muchas veces eh, dicen que que el camino, es lo más, el, el camino y el llegar al sitio es lo más bonito. Bueno, eh, creo que ya vamos terminando. Estamos pendientes sí, sí, de sí. Morotix, ¿no? Sí, sí, vamos con el último no, robot no, no. que sería Morotix. Eh, por favor, mantengan quieta la cámara. No la muevan mucho la cámara. Ahí vemos ya el robot listo. Eh, mantengan la cámara fija, por favor porque si no aquí nos mareamos. Peor si estamos sin almorzar porque no ha llegado el almuerzo de Mr. Roboto que mandó con Jorge. Jorge, Jorge, Jorge. yo no sé Jorge, que... Jorge, eso es... bueno. yo le dije Jorge es el juez, el, el juez principal, él tenía que encargarse de eso. No sé. Bueno, chicos, chicos. esa es la ventaja de tener diferencia en la o hora, hora. De pie, dos, dos horas de diferencia yo acá ya estoy a punto de cenar. ¡Wow! Ah, y yo le había llamado, mandado almuerzo, ya, ya lo cancelo entonces. Bueno, chicos, empezamos <laughs> bueno. entonces con Morotix. Jueces, ¿su visto bueno? ¿Todo correcto? ¿Listo? Todo correcto, Dino. Listo, empezamos con Morotix en 3, 2, 1, ya. Ahí sale Morotix, sí, chicos, porque si no nos quedamos acá conversando y se le va la batería del robot también. Así que ahí va Morotix a toda velocidad, ya va por... La mitad, y justo ahí también se nos congeló la imagen en un momento clave, y ahí va el robot llegando ya hacia la línea eh, final. El robot ha llegado a la meta y vamos a ver qué nos dicen nuestros jueces. Eh, bueno, Dino, eh, te comento que yo observé en el cuadrante, si no me equivoco es el H, no se nota bien la lo que es la A la ver, a, B, C, para mí que es la E. Ajá. La E, ¿verdad? Sí, la E, sí, perdón. La, el cuadrante E, en el cuadrante e S salió lo que es el vaso. Es lo que Perfecto. observé, no sé si vio Guillermo. Rato, sí, salió, pero vamos a ver la letra. Es en el cuadrante eh, H. En el cuadrante H salió. Sí, cuadrante, cuadrante H. ¿Vale? Así es, cuadrante H. Ah, incluso Juan David también dice cuadrante H, así que bueno. Eh, entonces, ¿puntaje para el robot Morotix? 50 puntos. Perfecto, 50 puntos entonces para Morotix del Team CAS. Eh, gran trabajo de todas maneras para los chicos, muchas felicitaciones. Y bueno, hemos terminado la ronda dos, yo tengo ya aquí a los cinco clasificados, hay empates, pero a pesar de que hayan empates, son cinco robots los que van a clasificar, y pues eso es lo que tengo aquí en la tabla. Antes de mencionar oficialmente los cinco clasificados en la ronda final, eh, Jorge, ¿qué te pareció esta ronda dos? Eh, bueno, la verdad muy reñida, eh, se han notado los nerviosismos de los participantes, ya que algunos ya se han pasado de la línea, pero son cosas que pasan ¿no? dentro de la competencia. Así que bueno, eh, si es que no han tenido la ocasión de estar entre los finalistas, tienen la, ocasión, tienen la oportunidad de seguir practicando, ya va a haber muchos más Robojams y lo van a hacer mucho mejor. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Guillermo, ¿tu apreciación de la ronda 2? Bueno, eh, lo que yo estoy viendo es que los chicos eh, se fijan mucho en, en el tiempo y eso hace que se apuren y salen del, de la línea. Bueno, son cosas que pasan, así que chicos, por favor, tranquilidad, calma, que como ya hemos dicho con Mr. Roboto, más vale llegar, ¿no? Que, que bueno, ya el tiempo, pues, si sí, se puede ir rápido, bacán, pero tratemos de, de no salir de la línea. Eh, Roboto, ¿qué te pareció a ti la ronda 2? No, excelente, hay que decir, te esperan en casa, o sea, hay, hay que sí. ir más, más, un poquito más seguro a veces por hacerlo muy rápido. También hay que pisarle un poquito el acelerador porque Ares, Ares llegó pero tampoco le dio para, para pasar a pesar de haber llegado. Eh, pero, es una pero, de, de ambos. pero, ¿por qué me hace el spoiler, Mr. Roboto, por favor? <laughs> de, creo, no he visto. Yo no, ah, ya, no, ya. Yeah, creo yeah, okay, creo yeah. que no le dio. Bueno, el, el caso es que a lo que yo voy es, bueno, aquí me acabo de fijar y en este momento tenemos empate de récord. Sí, de haber, de pero. Remoto. Hecho... Eh, bueno, enseguida, enseguida, enseguida. No de, se ad... de... No digo le... nada, hágale, Que sí, si no. bien puede... no, 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 no. No es por eso, sino que yo le recomendaría que no se adelante. Porque también en Colorint, al final de la ronda 1 estaban diciendo, no, que ya se marcó el récord. Y al final el récord fue en la ronda 3. No, estamos de acuerdo. Pero dije, hasta el momento se ha empatado el récord. <laughs> se ha empatado. <laughs> se ha empatado el récord que es los 11 segundos que lo falta tenía una Cardenal ronda. Stepinac, lo tenía Cardenal Estepinac desde Argentina desde Royal Argentina lo repitió aquí y el equipo de Salta lo acaba lo empató de empatar en, eh, lo empató entonces eh, hemos tenido este Robyam ha sido de récords en colorín se rompió el récord cuatro veces en la competencia se Así rompió es. el récord cuatro Ben, Mr. Roboto, pero ten en cuenta que esta pista es nueva, o sea, que es récord nuevo también. Récord bueno, pero es que lo contamos, lo contamos en la velocidad, sí, puede ser récord nuevo también. Bueno, vamos a ver cómo lo ponemos ahí. El caso es que igual sigue siendo empate de récord, porque lo hizo Cardenal Estepina, que ya tenía el récord, igual el nuevo récord con salta, entonces súper bien. Eh, no, lo único que queda decir es, yo sé que vienen más emociones. Yo sé que esto va a estar de infarto, de morderse las uñas. Y, y bueno, vamos a esa última ronda que son los cinco que nos va a anunciar Dino. Así es, y los cinco clasificados serían primero estaría el robot Pollux U. Que marcó un puntaje de 164. Y estuvo empatado con el robot Robotman del equipo CMR Gil desde Bolivia. Así que ambos clasifican con 164 puntos a la ronda final. También estaría clasificado en tercer puesto el robot Max del equipo CMR Gil con 208 puntos desde Cusco. Perú y como ya lo habíamos mencionado en un empate en el primer y segundo lugar con 209 puntos los robots Titan y Mark 5003 desde Argentina. Así que ahí tenemos nuestros cinco clasificados a la ronda final que estarían participando en este orden. Así que anotando por ahí competidores para que estén listos. Primero empezamos con Titan. Luego vamos con Mark 5003, seguimos con Robotman, luego va el Robot Max y cerramos la ronda con Pollux U. Así que, eh, bueno, eh, chicos, permítame un segundito porque Jomo eh, que está por ahí en backstage, ella también a veces quiere hablar un poquito, así que Jomo, ¿algún consejo para los chicos antes de entrar a la ronda final? Pero yo no os he dicho nada esta vez. No, es que no es necesario es que, que, que me lo digas, falsamente. yo lo sé, yo lo sé. Bueno, sí quería decir algo. Bueno, básicamente chicos, es que esta competencia, esta, perdón, esta categoría, personalmente a mí me gusta porque creo que tiene etapas. No es como otras categorías en donde simplemente te preocupas en programar, corres tu programa y ya, o te preocupas en hacer tu robot y lo presentas y ya, sino que en esta categoría pues está el preparar tu robot el prepararte tú y el tener la, la capacidad suficiente para poder participar en ese momento. Quiere decirse la capacidad de paciencia, la psicología suficiente para que tú mismo te digas, este tú mismo te autocontroles en realidad, porque he visto muchos buenos robots, pero pues que por pasarse un milímetro de la línea ya están fuera y se quedan con 10, con 20, con 30 puntos y es triste. Porque no es que a ustedes les falle la destreza, no es que a ustedes les falle el robot, sino es que les está fallando los nervios, les está traicionando su propio cuerpecito. Entonces, eh, yo creo que deben ver esta categoría así, como una etapa. Entonces, eh, de esa forma van a poder eh, conseguir mejores resultados. ¿no? Y nada, solamente espero seguir sorprendiéndome en esta, en esta última fase. Vale, perfecto, Yomo, muchas gracias. Dale de comer a tus mascotas, por favor, que te están reclamando ahí. Y ahora sí, vamos a empezar rápidamente con la ronda final. Recuerden, chicos, que aquí los puntajes otra vez vuelven a cero. Vale, yo sé que ya marcaron el récord en la ronda 2 y todo, pero esta es una ronda nueva. Así que la decisión de quién gana se basa solo en los puntajes de la ronda final. Dicho esto, empezamos rápidamente con el primero de los finalistas, que sería Titán del equipo Cardenal Stepinac desde Argentina. Ahí vemos la cámara de Agustín ya, que ya está listo, preparado, ansioso por competir. Jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Todo correcto, Dino. Listo, Dino. Perfecto. Empezamos con Titán en 3, 2, 1, ya. Empieza Titán su ronda final. Está yendo a toda velocidad. Ahí con una <laughs> destreza increíble. Y el robot ha llegado a la meta. Eh, jueces, ¿qué nos pueden decir de Titán? Se quedaron pensando. Hmm. Tal vez Guillermo. Guillermo, me gustaría que de su. Opinión. <laughs> Se lava las manos, Jorge. <laughs> bueno, eh, yo desde mi punto de vista vi en dos ocasiones que el vaso salió, creo que fue en la letra F y en la letra A. Yo, ok. No sé, Jorge. Yo, sí, del eh, mismo modo vi eh, que el vaso ya estaba saliendo de la línea. En, lo voy a en qué letra para viste? Dónde sale primero, entonces. Eh, yo también tuve la de que salió también en dos ocasiones. No te sabría decir exactamente en qué cuadrante. Eh, creo que en el G lo vi salir. Entonces, revisamos. Pues, Adelante. Es... Sí, sí, okay. por favor. sí, por favor. Sí, por favor. Perfecto. Vengo. Mister Roboto va a revisar el bar, entonces. Mientras, pues vamos con el siguiente robot. De todas maneras, gran trabajo de Titán. Un competidor sí. excelente. Y vamos con el siguiente que sería el robot Mark 5003 del Club de Ciencia y Robótica JME 5003. Chicos, eh, pregunta si es que pueden prender el micrófono un ratito. ¿Qué significa JME? Porque tengo esa curiosidad. El nombre del colegio. José Manuel Estrada. Vale, perfecto, chicos. Muchas gracias por quitarnos esa duda. Y ahora sí, tenemos ahí la cámara de Verónica. Por favor, chicos, traten de poner la imagen del teléfono en horizontal. Ahí está, perfecto. Ahora sí, estamos viendo ahí. Eh, jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Listo. Eh, todo correcto, Dino. Perfecto. Empezamos con Mark5003 en 3, 2, 1, ya. Empieza el robot a toda velocidad ahí dando las curvas. Ahora prefiere ir un poquito más con el freno eh, puesto, pero con más seguridad. Y el robot ha llegado a la meta, el vasito ha llegado al círculo de meta. Eh, ok, jueces, ¿qué nos pueden decir? Bueno, en este caso, eh, Dino, yo vi que se salió en el cuadrante G. Así mismo también. Yo y vale. eso. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, chicos, que salió en el cuadrante G, ¿cuál sería el puntaje para Mark? 60 Ok, 60 puntos entonces para Mark5003. Gran trabajo también para los chicos. Que, a ver, la ronda final hemos empezado de cero, pero el récord nadie se los quita todavía, eh. Así que eso también tenganlo presente. Vamos con el siguiente. Estamos a la mitad de la ronda final. Y sería el robot Robotman del equipo CMR Gilmer Tech. Robotman, por favor. Eh, Robotman Darío Robotman a la una Robotman a las dos y bueno, chicos, dejamos Robotman para el final de la ronda, va? ¿Jueces? ¿Llamaban a nosotros? El, el usuario de Verónica eh, quiere hablar, parece. No, es que creo, creo que piensan que los estamos llamando. No, chicos, estamos llamando a Robotman de Bolivia. Eh, ok, o chicos, podemos dejar ¿Para? a Robotman para el final. Sí, me ¿Sí? parece correcto, Dino. Perfecto. Seguimos con el siguiente que sería el robot Max del equipo CMR Gilmertech también. No, no, no. Desde Cusco. Ahí vemos a en la cámara de Emanuel. Espérenme chicos, denme un segundito aquí. Ok, robot Max, perfecto. Ahí está mostrando el robot. Perfecto. Lo coloca en el punto de inicio. Jueces, por favor, su visto bueno. Todo correcto, Dino. Listo. Perfecto. Entonces, empezamos con el robot Max. En 3, 2, 1, ya. Ahí empieza el robot. <laughs> Max, ahí está dando las curvas, llevando su vasito, llega al ángulo recto, va a llegar al segundo ángulo recto y ahí va ya en las últimas curvas, yendo muy muy rápido, el robot llevando su vasito y llega a la meta. Eh, jueces, por favor, su veredicto final con el robot Max. Bueno, Dino, comentarte que yo vi que se salió en el cuadrante C. No sé si lo observó Guillermo. Sí, salió en el cuadrante C. Perfecto, entonces quedaría con 30 puntos el robot Max. Así es. Perfecto, 30 puntos entonces para el robot de Cusco. Gran trabajo de todos modos para los chicos. Y vamos con el robot eh, Pollux U. Eh, an antes U. de que vaya Pollux U, qué pena, ahí, ¿no? Dale, Me dale. Le puse a los jueces para, para, para poder deliberar sobre Titán, antes de que pasen todos. Ok, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, mientras se va alistando Poluxu, jueces, por favor, revisen bien el material audiovisual. Y eh, bueno. También agradecer como siempre a los chicos que están aquí activos en los comentarios. Muchas gracias a Nehemías Luna, que está aquí apoyando a la Escuela Estrada. Felipe Guerrero también apoyando a los chicos de Argentina. Marquito Ferreira también apoyando a los chicos de Salta. Verónica dice que nervios. Eh, Gilmer también ahí dice felicidades, buen torneo. Y bueno, gracias a todos, chicos, por sus comentarios. También por compartir el video. Eh... Ok, estoy viendo aquí también yo las capturas de pantalla de Mr. Roboto. Eh, muchas gracias también a los que han estado comentando desde la página de Lesgo Robot también. Y eh, también muchas gracias a nuestros patrocinadores, a la Valeria Foundation y a la Escuela de Robótica del Chocó por todo el apoyo brindado a este RoboJam All Stars. Eh, los jueces siguen aquí deliberando, siguen viendo. Eh, las capturas de robot titán la decisión está complicadita eh, y bueno poluxu sí. está creo ya creo que ya hay ya hay consenso vale perfecto entonces eh, jueces qué nos pueden decir sobre titán bueno en este caso el competidor se salió de la pista en dos ocasiones Perfecto. En el cuadrante, eh, un momento, por favor. En el cuadrante, cuadrante F, F y, y en el y en cuadrante el, A. Sí, al cuadrante A, al salir. Pues en, en el segundo A, en el segundo A, sí, en la segunda. A es que sí, en el segundo A. No. Uh -huh. Bueno, vale. pero como salió primero en el cuadrante F, entonces se queda con un puntaje de 70. 70 puntos. Perfecto, 70 puntos entonces para Titán... Pero a ver chicos, mucho ojo que justo lo que les decíamos al principio de la ronda es lo que ahora está pasando. Que les dijimos chicos, tranquilos, con calma, despacio. Pero hasta ahora de los tres robots, ninguno ha llegado a la meta sin salirse. Quedan dos robots. Así que cuidado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero aún así, roboto, podemos tener, podríamos tener un campeón. Que no llegue a los 100 puntos en la ronda final. Puede ser. Aún no lo sabemos, ¿vale? Nos quedan dos robots. Vamos a ver qué pasa. Tenemos entonces a Pollux U. Uh, uh, eh, desde la cámara de Caro AM. Caro, por favor. Necesitamos el, la vista del celular en horizontal. Lo estamos viendo volteado. Ahí está. Ya sabe el truco. Perfecto. Eh, jueces, por favor, me confirman que... ¿Todo está correcto? Eh, sí, todo bien. Eh, por favor, si ¿sí puede acercar Ahí. un poco más la cámara y ponerlo más de. Más está... encima, Exacto. sobre el Exacto. escenario. Exacto. Va, perfecto. Entonces, ¿Sí? si todo está listo, empezamos con Pollux U en 3, 2, 1, ya. Ahí ve el robot Pollux U. Hizo caso al consejo. De un conejo. Está yendo despacito. Como la canción. Y ahí ve el robot. Dice. Ah, mira. Pero si todos se salen. Yo llego lentito. Y, y ahí la hago linda. Pero bueno. Ojo. Que falta un robot más. Así que cuidado. Ahí va el robot Pollux U. Retrocede para acomodarse. Mira. La verdad que se acomoda. si es bien rapidito el robot. ¿No? Pero ahí va. Con calma. Despacio. Con toda la paciencia del mundo. Va yendo el robot Pollux U por la línea. Ahora se vuelve a acomodar. Está ya en las rectas finales para llegar hacia la meta. Ahí va ya por las últimas, las últimas curvas, los últimos ángulos. Se está acercando hacia la recta final. Deja el vasito. Se acomoda. Despacio que voy apurado. Efectivamente. Y ahí va, en la recta final está a punto de llegar. Y el robot y el vasito han llegado a la meta. Así que bueno, jueces, ¿qué nos pueden decir de Pollux? Uh, uh. Bueno, comentarte vino que yo tengo un minuto con dos segundos para el competidor. Sí, mismo, un minuto, dos segundos. Vale, perfecto. Entonces sería un puntaje de 158. Exacto. Perfecto. 158 puntos para Poluxu. Gran trabajo para los chicos de Itaúí. Y nos quedaría solamente un robot. Que sería el robot man del equipo Gilmer Tech, Si es que. ¿Ya nos escucha? Ok, ahí vemos la cámara de Marcos Choque. Pero vemos su mano nada más. Eh, Marcos, oh. por favor, a Robotman, ya le dimos la chance ¿Lo de lo dejarlo visto? hasta el último. Pero ya si no logra telema. conectarse. Sí, si no logra conectarse, pues bueno, va a ser una F en el chat enorme porque no vamos a poder hacer más. Ahí vemos la cámara de, da de Darío. Parece que ahí sí se pueden conectar. Ahí ok, sí. perfecto. Ahí está, le han rezado al Señor de los Milagros que todavía les queda un día de octubre. Así que bueno, ahí estamos. Está allí el robot Robotman. Ojalá que el Señor de los Milagros también lo acompañe en el circuito. Eh, jueces, ¿todo correcto con el robot? Todo listo, listo, Dino. Perfecto, empezamos. Ronda final, Robotman, en 3, 2, 1, ya. Empezamos con Robot Man que también hizo caso al consejo. Ahí va tranquilo, llevando el vasito por la línea. Ya va por el cuadrante C. Va el robot dando las curvas, llevando el vasito con calma. Ahí va empujándolo, dirigiéndolo con esos dos bracitos que tiene. El robot se está acercando a la parte central de la pista. Por favor, enfoca la pista, enfoca donde está el vasito. No lo vemos. Ok, ahí está llegando hacia el ángulo recto. Sigue el vasito dentro de la línea, al parecer. Los jueces van a estar ahí con el ojo bien puesto en la pantalla para ver de que el vasito no se haya salido. Ahí está el robot llevando el vasito por el segundo ángulo recto. Se está acercando ya a las últimas curvas. Cuidado con este robot que parece que también va a llegar a la meta sin problemas. Y ahí está llevando el vasito ya al último ángulo. La piensa se demora un poquito ahí, aunque creo que, espero que no haya perdido señal, el robot no se está moviendo, pero el cronómetro sigue avanzando. Ahí vimos parpadear un LED rojo y bueno, ahí está el robot ya llevando el vasito a la parte final y ha llegado a la meta. Ha llegado a la meta, momentos de tensión, porque es momento de conocer el puntaje oficial de Robotman. Bueno, por parte del participante no tuvo problemas en el recorrido y tengo un minuto con ocho segundos. Yo también tengo un minuto ocho segundos. Ok, eso le daría un puntaje entonces de 152. Así es, Dino. Eh, ok, vale chicos, gran trabajo de Robotman. Eh, Roboto, ¿cómo es la vida que una falla de conexión... Eh... No, yo no sé, eso eso, eso <laughs> pasa. Estuvo de buenas, estuvo de buenas que, que le volvió la señal, eso pasa. Porque donde hubiera tocado el robot, a veces cuando eso pasa, la primera reacción, cinco, Ajá. La primera reacción es tocar el robot. Por ahí alguien, alguna vez en algún robot, ya dijo, uy, se fue el internet y cogió el robot. <laughs> sí, eh, sí, me acuerdo. Entonces... Eh, y cuando, y, y vimos clarito que cogió el robot, o sea que el internet no se había ido, pero eso pasa. Eh, un poco, eh, digo, de sentimientos, una, una, unos sentimientos encontrados, porque Ajá. robots que eran muy buenos, desafortunadamente, creo que ahora los nervios y el tratar de, de hacerlo muy bien. Eh, les jugó una mala pasada, pero, pero, pero en general bien, contento, pues están los que vamos, son, vamos. hay que tener en cuenta que, eh, que no, yo no sé, o sea, están los, en este momento están los cinco mejores de, de, que lo han hecho en las categorías de todos los skill drive de RoboJam, o sea, cualquiera eh, que gane está súper bien, me parece Así es. Bueno, Mr. Roboto, por, por favor, no, no llevemos a la parte feeling del de, de asunto porque ahorita nos ponemos a llorar todos y, y bueno, no, no, no era la idea, ¿vale? <laughs> bueno, chicos, vamos a conocer el resultado oficial de una vez porque sé que ya ustedes están ansiosos, aunque ya muchos ya lo saben, pero de todas maneras hay que hacer el anuncio. Eh, chicos, después del resultado, por favor, no se vayan del meet. Porque vamos a tomar la foto oficial de la categoría, ¿vale? Así que por favor no se muevan de ahí. Vamos a conocer el resultado oficial. De todos modos también muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto en Facebook, tanto en la página de RoboJump como en la página de Let's Go Robot también. No se olviden dejar un grandísimo like en el video y compartirlo para llegar a más personas. Y el resultado oficial, vamos a mencionar solamente el podio. Luego van a poder ver el resultado completo y detallado en la página de RoboJam Live. Y también nosotros lo vamos a colocar en la página de robot.com Tercer puesto de la categoría Skill Drive de RoboJam All Stars por el aniversario de RoboJam. Tenemos al robot. Titán del equipo cardenal Stepinac desde San Miguel, Argentina, con 70 puntos. Así que un fuerte aplauso, por favor, para nuestra medalla de bronce para el robot Titán. Que ojo, también se está llevando el récord de la competencia con 209. En segundo puesto... Y por una falla de conexión, tenemos desde Oruro Bolivia el robot Robotman representando al equipo CMR Gilmertech con 152 puntos. Un fuerte aplauso también para el competidor de Bolivia. Y en primer lugar, nuestro campeón flamante del Skill Drive del RoboYamal Stars y que se lleva un millón de dólares, es el robot Pollux U, del equipo Pollux desde Itaúí, Colombia, con 158 puntos, un fuerte aplauso también para el competidor, sí. pero bueno, fuera de bromas, Roboto, ¿qué se llevan los ganadores? No, si es un millón de dólares, es auspiciado por Let's Go Robots, porque, <laughs> porque RoboJam no tiene dinero. No, mentiras, eh, en los ganadores se llevan lo siguiente, eso ya se había informado, se va a llevar, primero que todo, una acreditación a un evento RoboJam, esa acreditación cuenten con ella. Todavía no vamos a decir cuáles porque tenemos que acordar con los directores. La idea es que vayan a diferentes países y muy posiblemente a los nuevos Robojams que vamos a tener el año entrante para darle un poquito de, de apoyo a esos torneos nuevos. Además de tres acreditaciones, una para cada puesto, vamos a dar 15 dólares al tercer lugar, eh, 30 dólares para el segundo lugar y 60 dólares para el primer lugar. Entonces es una bolsa de 105 dólares por categoría que, vimos, que vamos a estar dando en todas las categorías. Mil disculpas, no pude decir esto en todas las categorías, creo que solo en dos la, la, lo he dicho, pero eso ya se había informado con, con tiempo y ya se había comunicado a los equipos. Eh, lo único que queda decirles es que muchas gracias. Van a tener, eh, yo, yo voy a pedir un favor, o sea, aquí en, ya en, en ámbito, sabemos que a veces cuando tenemos toda la, la parte de virtualidad, eh, se puede prestar para polémicas, se puede prestar para, para de pronto quedar con sinsabores en el sentido de que es que no se vio esto, no se vio lo otro. Vamos a respetar las decisiones de los jueces. Si los jueces di, dicen fue válido, fue válido y ya. Ustedes han observado, por más de que yo sea organizador, yo soy el que, si el juez no me dice a mí nada, yo no reviso VAR porque yo no estoy pidiendo el bar, yo estoy aquí simplemente apoyando como organizador, pero los jueces son totalmente autónomos. Hasta que el juez no pida el bar, yo no lo voy a, a ni siquiera sugerir. Entonces, simplemente como para tener eso, eh, en, en, en aras del fair play, en aras de, 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 de respetar un poco la, la organización, eh, yo sé que no se hace con mala intención, sin, simplemente cuando esas cosas pasan. En otros hay mucho, vean, revisen que esto pasa. Se ha, se ha advertido y se ha dicho, ¿sí? Cuando esas cosas pasan, simplemente volvemos a lo mismo. La, la decisión de los jueces es última palabra. Entonces, eh, creo que los jueces lo han hecho y, y por eso decía lo de lo de Chile, lo de Anrito. Eh, nada más fácil que decir, no, no, no se salió, si está apenas empezando y, y es aceptar. Bueno, ya, o, o, o terminó, terminó. O sea, si el juez determinó, a pesar de que de pronto había una parte que no se veía bien, pero si alcanzó a ver la otra parte, pues consideró que no se salió y, y ya, pero pasa de, de ambas formas. Entonces, con, para tener eso muy, muy, muy en cuenta. De todas maneras, un, un, un abrazo, quiero de verdad felicitar a los otros dos equipos que llegaron a la final. Eh, lógicamente, al equipo de. De Moratix, creo que el equipo de, de Team Cass y al equipo. Ah, no, pues no te fue Team Cass, al equipo de Gilmertech, de Max de Gilmertech y al equipo de JME 50-03, que creo que también hicieron muy buen trabajo. Creo que hicieron muy buen trabajo. Y, y se llevan Entonces, un récord también. Y se llevan un récord, que es, ya es de por sí. Pues decir que hice un récord en, en, en un internacional no es nada despreciable entonces eh, felicitaciones quiero darle las felicitaciones a estos dos equipos que me parece que hicieron muy buen trabajo lecciones aprendidas volvimos volvemos a lo mismo es, <laughs> es mejor es mejor llegar que hacerlo muy rápido o sea a veces hay que hay que disfrutar más el paisaje como dicen por ahí hay que Totalmente. disfrutar más el paisaje eh, no yo creo que ya muchas gracias a los jueces a lógicamente bueno ana tuvo sus problemas, entraba, salía, a la final ya no pudo estar. Eh, a Jorge, muchísimas gracias por llevar la batuta, a lo que es a Guillermo, mil gracias también. Eh, bueno, Dino, a Yomo, eh, a todos los chicos. Y bueno, solo queda recordarles que a las 7 de la noche, o sea, en unas 2 horas 20 minutos, 7 de la noche, en 2 horas 20 minutos para que hagan sus cálculos, 2 horas 20 minutos vamos a estar eh, haciendo la premiación. ¿Tienen que conectarse? No, pero, los, que, pero los, los ganadores. Los ganadores tampoco tienen que conectarse, pero les recomendamos que conecten para que nos den sus palabras, nos den su apreciación del tor torneo y todo. A todos los equipos les vamos a mandar una encuesta para que nos alimenten, Qué pena ahí, no me tomo más tiempo, porque como es la última categoría, estoy... No, dale, 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 dale. Eh, a todos los equipos, como ya es costumbre en los torneos organizados por RoboJam Central, sí, porque no todos los directores lo hacen, algunos sí, algunos no, porque cada uno es independiente, pero eh, lo que ha sido RoboJam Alpha, El Beta, eh, Colombia y ahora All Stars, nosotros siempre enviamos una encuesta al final del torneo, porque nos interesa ver en qué podemos mejorar. Y. Por favor, seamos muy objetivos y no me digan que el Internet, porque es que la señal de Internet depende de, de cada casa. Entonces, me queda difícil eh, mejorar el Internet de, de 15 países participantes. Pero, eh, a ver, también les cuento: ya estamos mirando la posibilidad de, de hacer torneos híbridos para el entrante. Recordemos que RoboJam nace, no nace presencial, nace virtual. Entonces, así como muchos torneos presenciales se adaptan a la virtualidad. Nosotros, muy posible nos vamos a, posiblemente, nos vamos a tener que adaptar a una presencialidad de alguna forma. Ya algunos equipos lo están pidiendo. Entonces, pero la idea es nunca dejar la virtualidad, que se puedan seguir conectando otros equipos que estén de forma remota. Por ejemplo, eh, aquí participan equipos del Chocó, equipos de Timbiquí, eh, que son zonas remotas de nuestro país, a los cuales les quedaría muy difícil de pronto asistir a un, a un torneo presencial. Entonces, eh, seguir con. Entonces, eh, creo, esa es la idea para importante. perdón, per perdón, mil disculpas con, por la interrupción. Cuidado que por ahí están los periódicos eh, colombianos escuchando, ¿eh? Así que, cuidado, por favor. nada <laughs> <No, risa> <no, risa> la... <laughs> mentira, estoy bromeando. Que, que no me armen la polémica que ya salió aquí una polémica. <laughs> una información, eh, bueno. Eh, el el, el an <laughs> Antu, Yomo ¿te sentiste aludida, Yomo No, porque... Mira, eh, a lo que vamos es que eh, la virtualidad, pues, o sea, a, a hacer uso de esta herramienta la tenemos que seguir haciendo. Eh, y la idea es alternar, hay que mirar, vamos a hacer algunos experimentos, o sea, esta modalidad fue un experimento, esta modalidad de, de ir sumando y, e ir eh, eliminando, eh, de ir eliminando, perdón, cada, en cada ronda. Y en general lógicamente aquel que no queda eh, dentro del corte muchas veces no queda contento pero eh, en general han sido buenos los comentarios cosas para mejorar como todo en la vida todo en la vida y siempre hay hay cosas por mejorar siempre queremos que el torneo tenga una mejor aceptación y demás mayor aceptación por parte de todos ustedes que son los que hacen posible torneos como este qué sería de un torneo sin participantes pues no habría nada entonces, no siendo más, siga siendo felices, Mr. Roboto, les dice. Y bueno, dale, Dino. Ok, Mr. Roboto, muchísimas gracias. Eh, solamente para terminar, palabras finales de nuestros jueces. que hey, Felicitaciones a los jueces también que lo han hecho excelente. Eh, Guillermo, por favor, ¿algunas palabras finales para los chicos? Bueno, excelente participación. En felicidad a todos los que llegaron aquí en esta competencia por algo están participando ya eh, y vamos a seguir practicando que se vienen más eventos como estos Perfecto Guillermo, muchísimas gracias eh, Jorge Bueno, del mismo modo eh, felicitar a todos los, los competidores del RoboJam All Stars en sí, eh, ya por ende ya todos son campeones eh, ya lo han demostrado en las diferentes versiones del RoboJam y pues nada, felicitarlos a cada uno de ustedes que continúen eh, trabajando en sus eh, en sus prototipos de robots yo sé que va a haber más versiones del RoboJam así que prepárense y un fuerte abrazo a todos gracias Dino, gracias a Guillermo y a Mr. Robot vale, perfecto, Jomo, eh, algún comentario final, por favor, sé breve seré breve, felicidades chicos Listo, perfecto. Entonces, dicho todo esto, chicos... Damos por terminada esta categoría de Skill Drive. No se pierdan a las 7. Esto quiere decir dentro de 2 horas y 13 minutos estaremos con la clausura. Así que esperamos, como dice Mr. Roboto, no están obligados a estar, pero eh, que sería bonito que todos estén. Así que, bueno, Paloma se fue. Eh, muchísimas gracias a todos, por favor, que en el meet los competidores para la foto final. Y a todos los que nos han visto en Facebook, ya saben, muchísimas gracias. No olviden dejar un like en el video, compartirlo para que lleguen más personas y con nosotros será... Hasta el próximo video, adiós chicos.